12 e 16 minutos. Señoras e señores, un saúdo e moi bons días. Comeza a segunda volta na Liga Endesa. 17 partidos por diante para que Bluesense Monbus Obradoiro consiga a permanencia. A día de hoxe, se o campeonato acabose agora mesmo, o objetivo estaría conseguido. Obradoiro é antepenúltimo. Suma 4 triunfos. Os mesmos que os dous últimos, Murcia e Valladolid, pero polo básquet a veras xeral, estaría salvado. Do que se trata é de que cando acaba a Liga, a conta sexa a mesma. Se pode ser non tan apertada, pois mellor, pero vamos, que si é así, pois tampouco nos importaría. A primeira xornada desta segunda volta trae a Caldeira do Sar a Lagungaro, un equipo que hai dous meses pechaba a clasificación e que agora mesmo presume de clasificación para a Copa do Rei. A culpa é que buscala na súa reacción. 6 victorias nos 6 últimos partidos. Chega en forma o conxunto de Sito Alonso, co máximo anotador da Liga nas súas ringleiras, Andy Panco, co xogador que máis triples meteu neste campeonato, Jimmy Beiron. En fin, un bo equipo. A vos seguro que en Obradoiro non esqueceron, despois de ver todas estas figuras estadísticas, que foron quen de gallarlles na primeira volta. Xa coñecen a fórmula, veremos se son quen de repetila. Gustavo Varela, moi bos días. Que tal, moi bo día, Óscar. Xa estamos co técnico de Bluesense Monbus Obradoiro. Que tal, Moncho? Bo día. Hola, bo día. Bueno, primeira volta rematou. O objetivo está cumplido. O equipo está fora de postos de descenso, pero necesita un plus para que a salvación sexa máis tranquila. Sí, o que temos que ser capaces unha vez de romper esta mala racha, non? E que a continuidade no xogo, que a regularidade que tantas veces pedimos por ela, non? Ser capaces de sumar unha victoria e ver que a base de traballo podense conseguir as cousas. E o que queres evitar? Que o equipo poida facer unha gran primeira metade, unha gran segunda metade e que non haxa a inversa no período anterior. O que quero é que gañemos, non? E para gañar o que fai falta é ter continuidade no xogo, non? Non nos vale de nada facer unha excelentísima primeira parte se logo a segunda parte non é así. Ter regularidade, os 4 cartos, para que o final, o partido queda aquí, que é o que queremos, non? Un exemplo pode ser Lagungaro. Comezou cun balance de 2-8 e agora mesmo está con 6-1 de victorias. Pode ser un exemplo. Sí, francamente é así, non? Fixeron un traballo enorme, confiando no seu traballo, tendo paciencia, tranquilidade, e ao final as victorias chegaron, non? E pode ser un bom reflexo para nós. Andy Panco, Sergi Vidal, gran equipo. Salgado, Beiron, Betts, Dobla, sí, un gran equipo, un bom equipo. Sen dúbida que traballa moi ben, que agora mesmo además está nun momento dulcísimo de forma e que nos vai exigir un esforzo enorme. Donde teñen que estar os puntos fortes de Bluesense Monbus? Pois penso que máis que nunca na defensa, porque é un equipo que ten moita capacidade para anotar, moitos xogadores capaces de encontrar o aro de moitas posicións, un equipo moi polivalente, con Panco xogando varios postos, con dous cincos moi grandes. Vamos a ter que estar moi ben nese aspecto defensivo para dende aí poder correr e intentar facer desdaño. E xa para rematar, Moncho, tiñas a 3 xogadores tocadiños, como chegan ao partido? Bueno, pois Job millor, porque xa superou esa gastroenteritis, tanto Alberto como Tuki remataron millor a semana, van a estar perfectamente. Que haxe moita sorte, Moncho. Gracias. Aí estaban as verbas de Moncho Fernández, a ver se o equipo pode conseguir esta victoria despois de 5 derrotas seguidas. Claro que sí, as verbas de Moncho Fernández, como apuntaba Gustavo, 5 derrotas consecutivas para Bluesense Monbus Obradoiro. A semana pasada caía aquí no Sar diante de Gescrap Vizcaya. Gran partido ese día de Bernard Hopkins, que fai que hoxe estea no quinteto titular. Esa é a principal novidade no quinteto de Moncho Fernández. E falado tamén o adestrador do conxunto santiagués, de Lagungaro. Hai dous xogadores que chaman especialmente a atención pola súa permanencia, polo tempo que xogan, polo que están en pista. Un é Sergi Vidal, é o xogador da liga que máis participa, 35 minutos por encontro. Pois prácticamente de ser testemunhal a súa participación residual no Real Madrid, a ser o xogador referencia neste Lagungaro. Pero claro, se falamos de referencia, aí hai que referirnos a Andy Panco, o máximo anotador da competición. 19,5 puntos por partido, 6,5 rebotes, 18 de valoración, e todo con 34 anos. Donecho Lorenzo, exxogador de Obradoiro, comentarista da Televisión de Galicia. Menuda segunda xuventude esta de Andy Panco, Bos días, Óscar. Pois, efectivamente, eu penso que
inda que teñas 34 anos, te conservas ben físicamente, tes boa alimentación, entrenas e tes calidad como ten el, pois pues, non lle ves o que de momento pues, teña que estar xa pensando na retirada. Al contrario, el fai pouco dixo que se encontraban mellor que nunca. E isto que Andy Cuenco xa leva 4 tempadas en algún aro. Este foi un trotamundos que en España xogou en Bilbao, xogou en Caja San Fernando, en Girona, xogou un minuto en NBA. Sí, señor. Foi compañero de Hopkins. En Atlanta, incluso. Sí. E entonces a mí é un xogador que me encanta, porque é un xogador, un aleiro alto, pero que tamén pode xogar de ala pivo. E entonces depois, durante a retransmisión, comentaremos. É moi difícil defender este xogador, ¿eh? Esto non se defende solamente con un xogador encima dele. Eu penso que hoxe había que baixarle un pouquiño os números que ten, ¿no? Óscar, por hecho, sí. Se me permitide, ximos co técnico de Lagomaro, con Sito Alonso, moi brevemente, Sito. Balance inicial de 2 victorias, 8 derrotas, ahora estáis con 6-1. ¿Qué ha cambiado en Lagomaro de 2 meses para aquí? Bueno, me imagino que un poco la fortuna, nada más. ¿Claves para el partido de hoy? Bueno, es difícil porque nosotros sabemos que Obrador está jugando muy bien en casa, que está teniendo un poco de mala suerte en los últimos minutos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para ganar. ¿Conoces bien el ambiente? ¿Conoces bien esta pista? Aquí con Juventud perdiste, es un ambiente extraordinario. ¿Puede ser un factor determinante que sea el público el que levante al equipo de Santiago? Bueno, esta vez sí que lo fue. Fue un 106-90 cuando nosotros veníamos también de ir cuartos o quintos de liga. O sea, si ese día perdimos con Juventud de tanto, hoy puede ser igual o más. Muchas gracias, Sito. Gracias. Bueno, pues las verbas de Sito Alonso, no sé si es que se levantó mal, se tiene un mal día, o igual lle pica ainda a derrota la primera vuelta, pero había como, pues como un tanto cortante o adestrador de Lagungaro. Como decíamos, atención a Sasira de Lagungaro, 6 victorias en 7 jornadas, a última diante de, bueno, diante de dos equipos de la Liga de Obradoiro, como foi Murcia, o conxunto Caleo Queu diante de Gescrap Vizcaya, así que chegan uns y outros. Necesita victoria Bluesense Mompuso Obradoiro para rachar con esas 5 derrotas consecutivas e por fin volver a gañar en casa, que leva 3 partidos seguidos perdendo. E bueno, necesita máis que nada para moralmente comenzar esta segunda volta pois dando un golpe na mesa e dicindo que aí volven estar eles. Imos tomar un segundiños de respiro, de descanso e volvemos de inmediato porque xa se están preparando os afeccionados do SAR para cantar o miudiño. Maldito, un segundo si estamos. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bezoya, patrocinadores oficiales. Bueno, pues pouco a pouco se vai enchendo a caldeira do SAR. Primeira xornada desta segunda volta en Santiago. Obradoiro, Lagungaro, aí xa quintetos por parte duns e doutros. Por parte do conxunto galego estará Milton Palacio como base. Eviere e Washington serán os aleiros. Lasme e Hopkins por dentro. Chama, por suposto, a atención a titularidade, a presencia no quinteto de Bernard Hopkins. O que dicíamos, Moncho premia o bo traballo de Hopkins a xornada anterior diante de Gescrap Vizcaya. Foi probablemente o xogador máis destacado de Bluesense Mompus Obradoiro. Non sei, Tonecho, que che parece que o adestrador ante o bo traballo de Hopkins decida, teña idade que teña, poñelo xe como titular. Non solamente por o traballo que fixo o día de o Bilbao, que foi o máis valorado, e penso que para mí tamén foi o mellor ese día, non? Sino tamén por a semana de traballo nos adestramentos, non? Que seguro que pues, o que non adestre ben ou como quere o adestrador, pues non sae de titular. Entón eu penso que tamén o mérito é porque sae de unha semana donde ha entrenado moi ben, según pues, me han comentado, non? E o que decías ti antes de Sito Alonso, mira a frase que dixo, esta racha tan boa, dijo así escuetamente, además, sí. Sorte. Porque eu o comprendo, porque nos primeiros 4 ou 5 partidos o Lagungaro perdeu un par deles na prórroga, 2 por un punto, outro con Obradoiro por 3. Sí. Entonces, a veces hai unha liña donde
Non solamente o traballo, sino tamén hai que ter sorte na vida, non só no deporte, en todas as cousas. Entón, a veces, se o balón entra, eres un fenómeno. Se o balón non entra no último segundo, xa non... Xa parece que non vale todo o traballo, non? Sí. Entón, vamos a buscar o término medio, non? O equilibrio, dicir, pois reconoceu e recoñeceu que efectivamente hubo partidos ahora que gañou, que mellor pudo haber tido sorte, a parte do traballo, e outros que non tuvo sorte ni ninguna. Cosa que hai que aplicar Obradoiro tamén. Con hecho, falábamos con John Chacartegui, que é o segundo técnico de Lagunaro antes de principiar o partido, e preguntaba ele tamén, facía esta mesma pregunta, el único que me decía é, estamos facendo as cousas igual, todo exactamente igual, o que pasa é que hai tiros que entran en momentos decisivos. Entón, e nos podíamos aplicar lo mismo en o senso da mala sorte, porque eu penso que salvo o partido de Valladolid, que a verdade dimos unha imaxen pues mala, hai que reconhecer, non fomos equipo, non fomos nada ese día, non? Pero os demais partidos eu penso que a parte dos erros que pode haber feito, pues o equipo compitiu, estuvo aí e algunha vez non hemos tenido sorte. Sí. Eu penso pues que a vida é así, non? Sí, señor. Bueno, vais a proceder a presentación dos equipos, Lagunaro xa preparado. Ya saben, clasificado brillantemente na xornada anterior para a disputa da Copa do Rei. Hai dous meses era o pechacancela esta competición. Parecía desahuciado con dúas victorias, pero agora mesmo disputará a Copa. Están que non o creen. Se apoñía un pouco a luz de alarma entre semanas o adestrador dicindo que estas grandes alegrías acostumaban a ter e a traer derrotas a xornada posterior. Veremos si é así e esa euforia que se vive en Lagunaro e quen de pagala hoxe aquí na Caldeira do Sar. Están sendo presentados os xogadores de Lagunaro. Aí ven Javi Salgado, atención a aportación dese pequerchiño, entre comiñas o de pequerrecho, o base, un xogador realmente importante e que, bueno, en canto a datos e a estadísticas, pois sirva a dicirlles que o cuarto mellor anotador desde a liña de 6.75 da competición. Digo, como dato así simplemente ilustrativo. Óscar, como dato así, aparte de lo de Andy Panco, que está de primeiro prácticamente en todas as estadísticas, xa non solamente o máximo anotador, sino valoración, etcétera, etcétera, porcentaxes, es que aparte de Jimmy Byron, está Sergi Vidal, que está haciendo ahora un desde el cuarto, quinto partido, está haciendo una liga extraordinaria. Está tamén David Oblas con un traballo defensivo enorme atrás e moi regular últimamente. Sí. Está Andriu Vez, que lo han recuperado. Sí, está sí. O rapaz este Rausiño, que a mí encantame, porque un rapaz de 18 anos sí. Que o ficharon por 5 temporadas, por algo será. E ahora ficharon un xogador que estuvo no Breogán hasta fai pouco, que é Andy Ojide. Hombre, en Breogán tivemos números discretos, non? 5 puntos por partido. Tampouco es que sí, de momento que xogar... non está mellorando a Deleque, que foi no, o que entonces, non sei, se lo buscaron será por algo, non? E penso un equipo moi moi compacto, Lagunaro. Sí, señor, aí estaba Lagunaro, desgranado por Tonecho Lorenzo. Por certo, Lorenzo, falábamos moito de Andy Panco nesta previa. Estamos falando moito de Andy Panco. Non sei se ti foses moito, Fernández, que lle poríamos ou que trampas lle poderíamos poñer a Panco para que baixe os seus números, porque se Panco funciona vai ser difícil para a Lagunaro. Es que a defensa de Panco non pode ser solamente dunha persoa sola, dun xogador, porque entonces o vamos a pasar mal, porque é un xogador extraordinario. Ten que ser unha defensa onde ten que haber moitas axudas e saber ben como teño que facer esas axudas, ¿no? Para non deixar tampouco libres a xogadores con tiro exterior ou outro pivo que me aparezca debaixo do aro. Eu penso que se xoga de tres, o sea, de alero alto, lle pondría a Washington. ¿No? E se xoga de catro, pues lle digo unha cousa, lle pondría a Lasme, porque é o xogador que máis atlético, que pode recuperar tal, co problema das faltas, non ten que estar moi centradiño o Lasme, non, para non cometer o erro de ponerse con dúas faltas ao minuto 4, non? Bueno, pois aí están os xogadores de Lagunaro e vemos a Andy Panco, ese de que tanto lles estamos falando, xogador norteamericano 204, por certo, que ten unha curiosidade, é dun pobo, bueno, dos primeiros accidentes nucleares que houve no mundo. Ele de aí tiña, pois era un meniño, tiña 2-3 anos, o seu pai era médico, e bueno, cando na central que tiñan ao lado da súa casa, pois houve problema e tiveron que marchar todos, tiveron que abandonar a poboación e buscar un lugar seguro. Seu pai quedou a atender as posibles víctimas, os posibles enfermos ou afectados por toda a radioactividade. Desde logo, bueno, fala moito do pai de Andy Panco, eso. E sin embargo, non morreu nadie de radioactividade, que foi, pues non chegou a ser o de Chernobyl, pero foi bastante, e non morreu ningún, a familia quedou ali, que hai que botarlle valor, porque en principio mamaíña. Sí, señor. Bueno, pois, como lles decía, quintetos, repasamos rapidamente: Palacio, Eviere, Washington, Lasme, Hopkins, quedábanos por precisar o de Lagunaro.
que se irá co brasileiro Raulinho Neto, Papa Macarios, Vidal, Betts e Panco. Así pois, ven dos quintetos, efectivamente, aí eso ia, Panco vai xogar de 4, vais emparellar, seguramente, bueno, non sei se con Lasme ou con Hopkins, probablemente con Hopkins. En fin, verémolo, a ver que nos ten aí deparado Moncho Fernández. Os colexiados van ser Conde, Calatrava e García González. Aí teñen a Calatrava, o ambiente no Sar, de momento este se vai enchendo, vai ser, bueno, formidable, o de todas as xornadas, e a verse a afección, como nos tenga feitos, mete un par de canastas, o partido está igualado, Panco non funciona, Jimmy Beiro non as mete, o Obradoiro encontra aí o ritmo de xogo, e celebramos unha victoria. Só un minutinho. Hombre, as estadísticas para min é unha referencia, pero tampouco hai que facer moito caso sempre. Bueno, antes de nada vais a guardar un minuto de silencio con os policías nacionais falecidos na Coruña. Efectivamente. Bueno, pois o sentido minuto de silencio polos falecidos, polos policías nacionais. Desde aquí, por suposto, sumarnos as condolencias a toda esa dor que seguramente estarán pasando e pedir un pouquiño de sentidiño, un pouquiño de sentidiño ás veces. Vai comezar o partido na Caldeira do Sar, dicío das estadísticas, porque, atención, Lagunaro nunca foi quen de gañarlle ao Obradoiro. A ver que siga Xeira. Primeiro balón ao aire, saltan las Mebets, o balón é para Obradoiro, manexa e viene, controla Palacio. Palacio emparellado con Raulinho Neto. Atención, que xa temos a Vidal no chan. Palacio, Lasme que xa se revanta. Pide pelota Lasme, Lasme emparellado aí con Panco, lanzamento, taba canasta. Quedouse con Andy Panco, Lasme. Primeira canasta para Obradoiro, anotou Lasme. Raulinho Neto. Pois efectivamente, hai o emparellamento Lasme Andy Panto. Ahí está. Betts Hopkins. Ahí hay muchos centímetros. O lanzamiento. Balón que no entra. Ahí es el lanzamiento de Raulinho Neto. Primero lanzamiento de Lagunaro. Tocó a pelota en Neré. Y sí, seguirá siendo para Lagunaro. Primeros 40 segundos consumidos Nosar. Saca de banda Sergi Vidal para Lagunaro. Ahí está Conde, o colexiado que indicou ese último balón para Lagunaro. Estaba facendo unha advertencia por algo que fixo Papa Macarios, advertindo que se o volve a facer, asubiará técnica. Sacou xa Vidal, balón para Raulinho Neto. E ante del Milton Palacio, recibe Vidal, busca Papa Macario. Vidal emparellado con Washington, balón para Raulinho, lanzamento de Raulinho, agora sí, anotou Raulinho Neto. Lotou no Palacio, sacou a man Raulinho, primeiro triple do partido.
3-2 de Búngaro. Eso que non é a especialidade de Raúl Sillonete, un dos xogadores que peor porcentaxe tenden de o lanzamento de 3. É increíble, ten un porcentaxe de 19%, de deixas medio metro e xa clava. E ollo que é un bo xogador, que tampouco lle floten moito. Aí está Washington, o lanzamento, non, demasiado longo, rebotea Lasme, Lasme que a levanta, sí... Magnífico, Lasme, 4 puntos Obradoiro, 4 puntos Stefan Lasme. Sí, non era doado, que Andrew Best mide 2'17, ollo, Corre xa Milton Palacio, aí está Obradoiro a carga. Falta de Raúl Sillonete. Piden, o sea, que era Obradoiro que valga, pero eso non vale. Primeira falta persoal, Raúl Sillonete. Pero Raúl Siño en este ataque lle volveu a tirar unha tripla outra vez, que non sí. Entrou de milagre. O sea sí, que... tres lanzamentos de Lagungaro, os tres de Raúl Siño Neto. Ollo, Bueno, non é mala opción para Obradoiro que o que tira sexe a Raúl Siño Neto, pero... sobre todo desde aí, Ainda que meta alguna, que alguna meterá. Lasme! Lasme bloquea e viene, o balón que pide dentro e viene, Palacio agora sí para e viene con papá Macario, vai postear e viene, aí está Ere, o lanzamento media volta, e falta papá Macario. Moi ben leído ahora por Obradoiro, que Vier quedou con Papa Macarios, máis pequeno que él, e xa pudo haber un pase xa bombeado ao principio, pero despois buscaron mellor o pase na diagonal, e moi ben ahora xogado por Vier. Primeira falta persoal de Lagungaro, falta de Papa Macarios, tiros libres para Vier. O primeiro dentro de Vier. Partidazo que fixera Vier no partido da primeira volta en San Sebastián, fora a chave para a victoria de Bruxelles-Burgos. Segundo lanzamento libre para Eviere, 84% de efectividade esta temporada. Entrou Banco. Repite Eviere. Pues esto claro do colexiado Conde. Aí vai de novo Eviere, o lanzamento de Evi, agora sí. Anote Eviere, 6-3. Bruxelles-Burgos, Obradoiro. Papa Macarios para Vidal. Aí está Vidal, bloquea Betz. O flash de Hopkins, cambia para Raulsiño, Raulsiño con Papá Macario, esa penetración, balón atrás de nuevo, lanzamiento de Sergi Vidal, canastra Sergi Vidal. Ahí está encontrando solución Lagungaro de momento, dos triplas, 6 puntos para Lagungaro. Palacio para Lasme. Lasme, Washington de nuevo para Palacio, recibe Washington emparellado con Vidal. Sai Hopkins trata de recibir Lasme con el by Panko. Ahí tiene que postear, ahí va Lasme, ayuda de Betz, saca para Hopkins, lanzamiento de 5 metros. Anota Hopkins. Anotó Bernard Hopkins, jugador que tuvo problemas de gastroenterite esta semana. Estaba ahí no borde da tripla, pero fue el lanzamiento de 2. Y ahora que firten y a Moncho. Están meticulosos os árbitros. 7 minutos 28 segundos para conclusión de este primer cuarto. Raúl Sillonete para Panko. Vida dentro Betz, emparellado con Hopkins. O lanzamento non, duvida Raúl Siño. Balón para Papá Macarios, pide dentro Betz. 2-7 contra 1-28 de Hopkins. Le dice balón para Raúl Siño. Puede haber falta de Washington, Raúl Siño. Quedáronse dormidos. Por cierto, vaya la bazada que le acaba de soltar Betz a Washington. Ahí está Washington precisamente. Washington para Eviere con el Papá Macarios. Pide bloqueo de Hopkins. Balón para Hopkins. Hopkins mueve por fuera para Washington. Washington para Palacio. Palacio, perfecto para Hopkins. Y vale. Asistencia Palacio. Vale a canastra de Hopkins. Y haberá adicional. 4 puntos Hopkins, 4 puntos Lasme. Y mira, cuando se circula rápido el balón, se buscan siempre, si aparecen situacións de ventaja. Si o balón vai moi lento, nos costa máis. Por eso, o atacamos en transiciones rápidas, sino como agora, ¿no? Moviendo e circulando o balón rápido, de manera que hasta se tragan unha porta atrás como agora o Lagungaro. Aí está Sergi Vidal, Vidal saca, metió un lanzamento que de 3. Vamos a ver. Lagungaro, Raúl Siño, Neto. Es que aquí... non hai paro, e aunque un rapaz teña un 19% de tal, tampouco tiraba moito, pero está se demostrando que non ten mala man, non? Ui, a Lasme que se lle escapa ese balón, vai haber falta. E ademais comete falta Lasme, sí, a primeira. Leva dúas, Raúl Sillonete, primeira falta persoal para Stefan Lasme. Estamos fronte a dos dos xogadores que máis faltas cometen. Doblas en Lagungaro e Lasme.
En Obradoiro, máis de tres faltas e media por partido. Pasa que agora, unha vez que xa perdes o balón, pues tampouco é unha falta absurda, sobre todo en Lasme, que é un xogador moi importante para nós, non? E unha cousa, Palacios está... Está flotando a Lausiño Neto. De acordo igual, que, ¿no? De, efectivamente, porque si está moi pegado él, Lausiño lle vai penetrar e o vai romper, como antes se sacou unha asistencia para a tripla de Sergio. O que pasa es que tens que ter un término, un equilibrio intermedio de teño que estar, non estar, pero non podo deixar de 4 metros, carácter. Papá Macarios, defendido por Washington, bloquea Betts, ahí está Papá Macarios, pide a continuación Betts, saca para Raucinho para Panco, o lanzamiento de Panco, balón de Ferro, rebote Lasme, contra Obradoiro, ahí está Palacio, y de viene, continúa Palacio, mete dentro para Lasme, con valentía pedía falta de Betts que le metió a man. Miraba para o colexiado García González indicándolle que lle tocara, que necesitaba esa falta e o adicionar a xogada. Os ataques en transición de Obradoiro cando a defensa contraria non está montada é como mellor se ataca. Outra vez. O lanzamento de Raucinho, pero non, por Lasme. Tirou rebote consecutivo. 4 triplas en menos de 5 minutos, Raucinho. Palacio, a penetración, falta. Falta de Raucinho, vai ser a terceira de Raucinho Neto. Vais a sacar un problema de enriba Obradoiro. Con esta terceira falta de Raucinho. Pero es que ahora, tendas 8 anos, leva 4 triplas, pero con desparpaxo, sí, como se ten que tirar outras 4 nos 20 minutos. O Lagunaro fichou por 5 temporadas. O que pasa es que ahora entra outro todavía que tan bo como é o millor, como é Javi Salgado. Por, ¿no? Por números, mellor. Sí, sí, por eso dicía eu que en principio sacaba así un problema de enriba, pero entrando Salgado, igual o problema ven agora. Nunca se sabe. Vamos ver. Vai o primeiro Milton Palacio. Segundo lanzamiento libre pro base. 88% de efectividad esta temporada. Anotó un Palacio. Primero punto para él. 14-11, plus 6, vamos a Obradoiro. Con Salgado es lo mismo, porque es un jugador que te tira muy bien de 3. Y también es un gran penetrador. O sea que hay que ahí buscar. Está Panco. Pisou Panco. Pisou, sí. Hay que buscar a fórmula de no ni ceder moito espacio ni tampoco estar muy pegado a él, ¿no? Sí, cadra, con hecho de peor penetrador que Raucinho, puede tener menos problemas. Sí, sí. Digo que de cara a flotar menos. Sí, yo pienso que sí. Raucinho es muy rápido. Palacio, mete Palacio, va dentro para Evie, y con Papá Macario, anata Evie, canastra Evie. De momento, Obradoiro está en ataque, está lento, muy bien a situaciones de xogo, sí. Tanto en transición como en estático. Sabe dónde está en vantage, ahí jugando dentro con Evie, frente a Papá Macario. Vidal frente a Hopkins, deixa para Papá Macarios, pide dentro Andrew Betts, saca para Javi Salgado, 6 segundos de posesión, ahí está Javi Salgado defendido por Palacio, Javi Salgado que penetra, o lanzamiento busca Tau, rebote para Obradoiro, intimidou Hopkins, rebote para Palacio con Papá Macarios, Palacio quédase curto, rebote para Hopkins para Lasme, pide falta de Betts, toca Betts, balón para Betts. Muy grande. Vidal, mete a man Palacios, saca para Javi Salgado, con ya pausa. Vidal, pide dentro, Betts emparellado con Hopkins. Ahí está, Betts va a postear, ahí hay muchos centímetros, canasta sí, fácil claro. Ante Betts. Es una grandísima ventaja. 2-17 contra 1-98, y encima se va metiendo. Sí. Dos veces estaba canasta enfrente, ¿no? Palacio para Lasme para Palacio. Estaba tratando de buscar dentro de Viere. No conectaron con él. Balón fuera para Hopkins. 6 segundos de posesión. Balón para Evi. Hay que tirar. Ahí va Viere. Medio llamán Vidal. Evi Ochan. A ver a quién ya saca. Final de acaba posesión. La posesión. Boa defensa de Lagunaro. Balón pro conjunto de San Sebastián. Trocos en Lagunaro. Ollo que entra Jimmy Beiro por Papá Macario. Se también manda un bancosito Alonso. Andrew Panco y entra Doblas. Bueno, vaya dos tanques que vaya a tener sí, por dentro con Doblas. ¿Eh? Betts. Betts, Doblas, mete centímetros. Mete un canoneiro como Beiro. Mete un lanzador tremendo como Jimmy Beiro. Ahí está Vidal para Salgado. Salgado defendido por Milton Palacio. Lo que pasa es que tanto Doblas como Betts no son tiradores de fora excepcionales. Betts, no, pero de baixo, Doblas, canasta Doblas. Primera canasta, primera intervención de Doblas. Daza 6-15. Partido tácticamente muy rico, muy interesante sí, lo que estamos viendo. Lasme, Eviere, defendido ahora por Jimmy Beiro. Palacio.
10 segundos de posesión, Washington. Washington que penetra, Vandesia. Hay falta. Hay falta clara, sí. Falta personal. Que ese es Andrew Betts. Será sí. Dos tiros libres para Washington. En marcha Hopkins. Bracken, Relivon, Kendall. Yo creo que hay tiempo muerto que pide Sito Alonso. Y la primera falta personal, esta que le cae a Andrew Betts. En el momento de 16-15. Estamos partido muy, muy igualado. Sabe algún aaron de Faidano por dentro con Betts, con doblas. Os triples, bueno, os lanzamientos de fuera un tanto inesperados. Con eso no contábamos, de algún aro. Jimmy Bay, no digo una pista. Y luego Obradoiro se va. Que os triples, ¿no? Escuchamos ahí, os arrastramos. Ahí está Moncho Fernández. Mira, la defensa de Carroll. We are doing very good, the short show. And when the big guys coming back, they attack, then the short half from the perimeter player. ¿Entendéis? Ellos hacen ataque pick and roll aquí, short show, volvemos, y si aquí quieren fintar, volver. Push with the big guys, pulling out of the lane, put out of the lane, get into the lane. They have now, tienen a los dos grandes. Vale, now, libre, cortes abajo, lado, Anthony for the screen situation. Estaba difícil de escoitar. Estaba asustando a defensa do pick and roll e os movimentos. Que pero... a defensa do bloqueo de continuación, se non se fai como hai que facela, pues, con estos detalles de asustar ben a defensa, se crea moitísimos problemas. Por que? Porque se penetran e entón a partir de aí xa veñen os desasustes nas defensas. Non? Eu estaba facendo hincapié en que había que defender pues, pues con un flash defensivo, recuperar, en fin, non deixar que penetre hasta o final. Non? Vai lanzar Washington. Están bonus, da un aro. Primer lanzamiento libre anotado por Derek Washington. Ahora Lagunaro está xogando con dous cinco, o sea, dous pivos intimidadores. Non hai un pivo que pon a xogar así de, ¿no? de tirar de fora, ¿no? Ahora mismo non o ten. Entrou un Quenta mismo, Obradoiro. O que podía facerlo Peter Loran, aquel xogador que estuviera no Burgos sí. As últimas tempadas, pero de momento saíu dunha lesión. Sí. Pero esta vez. O lanzamiento de Andrew Betts. Balón, chora y no entra. Rebotea Kendall. Vamos a correr. Rápido para Palacio. Ahí está Palacio. Tendiente de la Betts. Para ese lanzamiento. Muy bien, muy bien. Eso es Palacio. Atacar cuando la defensa está descolocada. Siempre. Anotó Milton Palacio. Sí, Javi Salgado. Vimos entrar los dos últimos minutos de este primer cuarto. Move para Jimmy Bayron. Bayron con Pulponi. Otros dos de que entró en pista. Recibe Andrew Betts. Ahí está Betts con Kendall. Betts que levanta. Chega Lasme. Ataque. Ataque. A segunda sí, de Betts. Sí, sí, de Betts. Segunda. Esa es otra manera también donde se puede así defender, ¿no? Se va a meter dentro porque tiene más cuerpo que ti. Pero no hagas a falta porque si llega Suda, en este caso, Lasme, sí, Lasme sí. Inda que doblas, si está debaixo do aro es complicado. Pero si está alejado de Isa o ahí, sí. Entonces permite se vas a hacer a tapa, ¿no? Ahí está Palacio. Balón para Washington. Bloquea Lasme, Washington, saca Washington, o lanzamiento, no, amaga Palacio, Lasme, oye que queda cuántos segundos, ahí está Lasme, o amago, lanzamiento, a pelota que no entra, salta Washington, rebotea doblas. Washington, está señalando a doblas, indicándole que fue a doblas, que no fue a él. Que doblas mismo reconoció que le tocara a él, pero bueno, cuando vio la sinalización del árbitro, desentendeuse. Devuelve a pista Andy Panko por Andrew Betts, llegará a doblas de 5 y Panko de 4. Ahora se cambia cosa, ¿no? 34 minutos, juega por partido Andy Panko. Ya descansó, que tenía que descansar en este primer cuarto. Balón para Sergi Vidal. Vidal, Javi Salgado, lanzamiento de Salgado, balón que no entra, rebote longo para Washington. Corre, Obradoiro. Era Jimmy Bayron. Bayron. A primeira da xoito que se vai a tirar. Ahí está Washington. Marca xogada Palacio, recibe Bulfoni. Bulfoni para Kendall, toca doblas. Continúa ese balón en poder de Bruce Esmo, Bus Obradoiro. 12 segundos de posesión quedaban cuando lanzó Tuki Bulfoni. 12 segundos que quedan en la xogada. Ahí está Palacio. O lanzamiento forzado de Bulfoni. Balón que no entra. Doblas. Una falta absurda. Ahí, de Kendall. Falta de Kendall. Decía 12 segundos cuando Bulfoni ya me llegó a Kendall. No me tiró. Y a tercera de equipo de Blue Sense Bambús que ainda no está en bonus.
Xavi Salgado. Balón de Salgado para Panco. Salgado con Sergi Vidal. Bloquea Doblas. Vidal emparellado con Kendall. Ahora quedó Washington con Doblas. Ahora se ha recuperado. Salgado. Salgado. 5 segundos. Quedan 5, 4. Salgado para Doblas. Llega Washington. Ayuda. Lanzamiento de Doblas. No, rebote Lasme. Mover rápido para Palacio. Quedan 40 segundos. Ahí está Palacio. Palacio. Pasos. Onda crédito Palacio. Revólvese cara o colegiado García González. Pidiendo y explicaciones Milton Palacio. Ahí está. Bueno. En el límite de los pasos. Porque tampoco veis muy bien al final. Nos tapaban las pernas de. Creo que eran de Doblas. O sea, cuando fiso reverso, no sabemos si pivotó otra vez o no, mismo peda apoyo, ¿no? Falló Javi Salgado, rebote Kendall, balón para Lucens Bombus, Obradoiro, Palacio. Palacio para Washington. Vale, Washington, Bulfoni. Bulfoni. Mucho vento bloqueo de Kendall, Jimmy Beiron, recibe Lasme, Lasme que penetra, saca Hostia. Falta. Con valentía Estefan Lasme, los tiros para Lasme. Muy bien Lasme, José. Muy bien, de verdad, muy equilibrado, creando muchísimo peligro, anotando, en defensa, fajándose muy bien. El jugador más valorado de momento en el primero cuarto, 7 de valoración con 6 puntos y 4 rebotes. Sí, grandes números. Hay tiempo muerto, quedan 15 segundos, dos décimas. No, pabellón Dosar. Ahí dialoga Moncho Fernández con sus ayudantes. A ver qué tecen para esta última jugada. A ver, tiros libres Lembren para Estefan Lasme. Daza 9-15, Castro arriba, Bluseis, Monbus, Obradoiro. Por cierto, hay otros encuentros en juego. ¿Os que más interesan? Pues Valladolid está perdiendo por 13 en el primero cuarto. En el segundo cuarto, 23-36 con Zaragoza. Y luego, pues, Murcia juega por la tarde con Barcelona. Juventud que está ganando por 2 a Manresa. With Toki, with Levon, and with Hope. Vale, and we are going to switch in all ball screens, everybody. Okay, in all ball screens. Hey, be careful with Salgado. The run ball screen for Salgado, jumping is switch show, you know? Switch show. Okay? With the first pass. They are defending man on man. It's new. Pues ahí estaban las indicaciones de Moncho Fernández. Mucho cuidado con Salgado, los bloqueos para Salgado. Y esto que va a continuar con lanzamientos libres para Bluseis Monbus Obradoiro, para Estefan Lasme. Ahí os comentaba 66% de efectividad de esta línea de personal Lasme. 66% de los que más llama atención porque no tienen mala mano. Un Bluseis Monbus que fue 9 veces, o que irá 9 veces como estos 2 tiros libres de Lasme. O tiro libre en este primero cuarto. Bueno, oportunidad de ponerse por arriba 2-5. Anoto primero Lasme. 7 puntos para el primero cuarto. Segundo lanzamiento libre, Estefan Lasme. E Obradoiro ainda ten unha falta. Ainda pode facer unha, sí, pero non caer no bonus todavía, ¿no? O segundo de Lasme tamén, 6 de arriba Obradoiro. ¿Y esto qué se para? Garda a Lasme para esta última xogada, volve a entrar Hawkins. A ver a defensa de Obradoiro, si siguen Gómez o cambian a la zona. Ahí está el primero. Balón para Salgado. Salgado defendido por Bulfoni. Ven para hacer 2-1 Washington. Recibe Sergi Vidal. Deixa de nuevo para Salgado. Quedan 4 segundos. 3. Atención a Salgado. Hay que tirar. Ahí va Salgado. Lanzamiento de Salgado. Vaya. Eso fue siempre. Lo mismo. Con él estaba Bulfoni, alto Javi Salgado. Ya decía Moncho Fernández, cuidado con Salgado. Pues ahí estaba Salgado. Pero es que cuando estuvo mareando ahí un rato a bola, se podía hacer una falta, que ainda teníamos 3, que ya hablábamos antes. Sí. Este sabes que va a tirar no límite, y que a toméis forzado mejor, porque as mete igual. ¿No? Sí, que ya dices un saque lateral con segundo y medio, 2 segundos, y a ver qué pasa. Y mira que habían trabajado bien a defensa esos 13 segundos. No último, siempre. Pero bueno, a ver, hay que seguir. Hay que seguir remando, sí, señor. Bueno, pues acaba este primero cuarto. De momento, avantaxe para Obradoiro, 21-18. Obradoiro está jugando con cabeza, con bastante criterio en ataque. Ahí destacamos 7 puntos de Estefan Lasme, 5 de Hopkins, 12 puntos los 21 de hombres interiores. Y eso ante Panco, Betts, Doblas, que mucho mérito. Un equipo que tiene una media de 68, 69 puntos, elevamos 21. Obradoiro, ahí está Cito Alonso.
one close just to him. Okay. In offense, we are playing. Stop it. Parado. Más juego. Más juego, por favor. Ahora vamos a jugar. Slow five. Slow five. Attack to the end. Okay. Aquí, keep running the libre. Play defense. Sigue jugando libre. Piquen. Con el cambio de ángulo. With the switch of angle in the spring. That they attack the opposite side. Okay. Sí, entendimos un cambio de ángulo, mucho Fernando. Eso sí que lo entendimos claramente. Bueno, y este segundo cuarto que va a comenzar, Reyes avanzaba. En otros partidos, Blancos de Roda, Valladolid 27, CAE 41, Banca Cívica 15, Caja Laboral Daza 9, Gescra Pizcaya 25, Alacante 13, Fuenlabrada, Real Madrid acaba de comenzar, 4-0 de momento, por consulto de Pablo Lasso, en Juventud 22, Asignia Manresa 22. Comienza el segundo cuarto en Osal, Moveu, Jimmy Beiro para Javi Salgado. Salgado, Jimmy Beiro, Vidal, está Panco, Edo Blas. Ese quinteto en Lagunaro. Move Javi Salgado. Hay Salgado, hay falta personal. A primera de Kendall. No, sí. Primera no, segunda. Sí. Creo ya Kendall. La primera fue una parvada que fichera aquí en ataque. Kendall tiene que aparecer, que este jugador tengo una clase extraordinaria. A mí es un jugador que me encanta, pero a veces es tan frío que a catarra, ¿no? Tiene que poner un poco más de intensidad, ¿no? Anotó Doblas, segunda canastra para él, no encontró. Jugador que tiene buena mano, Kendall, que sabe moverse, que es un gran pasador. Hay que tenemos que espabilar ahí. Hawkins. Ex de Rosalía, Doblas. Hawkins para Bulfoni. Bulfoni con Milton Palacio. Móvese Bulfoni, se ha ido bloqueo Bulfoni con el Jimmy Beiron, ahí está Bulfoni, el lanzamiento de Bulfoni, no demasiado longo. Rebotea Vidal, balón para Javi Salgado. Ya lo está guardando Palacio, tenga ayuda de Kendall. Atención que se queda ahí, Panco con Palacio. Trata de hacerse sitio, Panco, balón para Panco. Ahí tiene mucha ventaja Panco, movimiento de Panco. Ayuda, hoyo cuerro de Panco, corre Bulfoni. Bulfoni, calma, ay, Bulfoni, ay, calma. Muy buena ayuda de Hawking ahora, señor. Ante el reverso de Andy Panco. Muy buena ayuda de Hawking. Sí, porque el reverso fuera fantástico ante Palacio, como se le marchara. Hawkins, que conoce a perfección a Andy Panco, fueron compañeros durante varios años aquí en la Bogaro. Ahí está Javi Salgado. Salgado, Salgado para Doblas. Ahora que no se atreve, al final balón para Salgado. 10 segundos de posesión. Ahí está Salgado emparellado con Washington. Balón para Doblas. Canastra Doblas. Claro, no defendimos bien ahora o bloqueo a continuación. No. Anotó Doblas. Ya se había avisado Moncho no tempo morto. Cuidado con el bloqueo de continuación de Xavi Salgado. Ahí está Washington. Mal pase, Washington. Recupera Vidal. Corre Vidal, o contragolpe de Lagunaro, para Vidal, deja para Panco, lanzamiento de tres de Panco, balón de Ferro, rebotea Hopkins, balón de Hopkins para Palacio. Menos de 8 y medio para conclusión, 2 segundos, cuarto no sal. Y Andy Panco en 0 puntos. Eso es bueno, va. Ahí está Washington, bloquea Kendall, pide a continuación. Washington que mira por otro lado, ahora sí para Kendall. Kendall, vamos, Kendall ahí con Panco, lanzamiento de Kendall, puede haber falta de Panco. Eso es lo que reclama Kendall, creo que existió. Pudo haber sido falta. Porque cuando piso tiro, pienso que le dio una. Sí, que una man, ¿no? Pero bueno. Estaba colisionado, estaba pegado, estaba chisto, un otro carón. A ver, a troco de base en Blues Bombos entra Andrés Rodríguez por Palacio, que también vuelta a pista Evi Aré, en lugar de Darren Washington. Importante bueno, que Evi ahí sega, ¿eh? Sí, y ahora es también importante que Andrés Rodríguez, pienso que ya va a dar un salto más de intensidad de defensiva. No va a dejar tan suelto a Javi Salgado, ¿no? Ahí está Salgado. Cambia para Beiro. Lanzamiento de Panco. Balón que no entra. Balón para Hopkins. Hopkins, Andrés. Ahora y Kendall punteó muy bien el tiro de Andy Panco. Ahí está Kendall. Eso que tiene que hacer Kendall. Ahí pasos. En ventaja de centímetros de envergadura. Ahí no poste baixo con Andy Panco. El efecto Kendall que se va en el banco. También hay troco de pivots en el equipo santiagués. También marcha Hawkins, entra Junyen por primera nueva partida. Vuelve Esteban Lasme. Sí, ves emparellar Lasme con Panco. Queda Orión Junyen con Doblas. Javi Salgado. Defendido por Palacio, por Andrés. Ahí está Salgado. Lanzamiento de Salgado, rebotea Doblas. Tenemos que Doblas, bloquear Vidal, el rebote. Panco, ahí está Panco. Ahí estamos dando moitas. Sí. Anotó Andy Panco. Primera canasta para Panco. La cuarta fue vencida.
es que nos meten un triple después de non haber bloqueado o rebote, non? Eso doi moitísimo. 6 puntos para Andy Panko, Andrés. El parcial de 0-7 para Lagunaro no inicio de este segundo cuarto. 4 arriba Lagunaro, Lasme con Panko. Ahí está Lasme. Sacó un petróleo ahora. Sí, señor, pero hay que buscar ahí. Ollo que lleva a pitar. Amenazó con técnica o árbitro. Xa foi rápido David Oblas a calmar o árbitro. Voy a premir a falta personal de Panko. Move de fondo Blue 6, Mombuso, Bradoiro. Junjen con Lasme. Lasme para Andrés. 9 segundos. Hay falta personal de Jimmy Beiron. Primera falta personal Jimmy Beiron. Balón de nuevo fondo. Moverá Andrés Rodríguez. Ahí está el jugador que más triples mete en esta liga andesa. Jimmy Beiron. Lasme para Oriol. Oriol a media vuelta de Oriol. Balón no entra. Lasme. Al final Barreu Salgado. Corre Lagunaro. Ahí está Salgado con Andrés. Saca para Panko. Panko. Hay pasos de Antipanko. O sea, no está feo Panko, ¿eh? Bueno, no hay que confiarse. Sí. En 5 minutos es capaz de hacernos aquí un traje o dos. Pero primero cuarto, Andy Panko, menos un de valoración. Sí. El jugador que acredita hasta 8 de valoración por partida. Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés. Sae Bulfoni. Balón para Bulfoni, perseguido por Beiron. Andrés. Hay falta personal. Segunda de Beiron. Sí, está teniendo muchos problemas ahí en la marcase de Bulfoni. Sí. En el primer cuarto, Obradoiro 30 de valoración, el Agungaro 14. He pasado un ratiño, estamos perdiendo de 4. O sea que, para que veas esos números, esas estadísticas, a veces, para que valen, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estadísticas al final. Son como Irureta, ¿no? Que creía mucho en las estadísticas, y cuando un equipo se atascaba con otro, algo había. Sí. Ahí está Lasme, lanzamiento de Lasme, canasta Lasme, trabajando fantástico ahí este para Lasme. ¿Cómo está ese Lasme con 10 puntos y 5 rebotes? Niño, todo doble. Vidal, escapó un CJ, ahí viene y hay falta personal. Sí, Oriol, me ayuda. Que Vieri te concedió una penetración muy, muy doada a Sergi Vidal, ¿no? Falta personal, Oriol, habrá tiros para Sergi Vidal. Ahí estábamos de nuevo viendo eso que tanto protestan los aficionados de Osar. Rusia Caldeira Dosar, la línea de personal, Sergi Vidal. Anota primero Vidal. Este no se pone nervioso, este veterano. 76%, tiene esa línea de personal. Tampoco es para tirar foguetes, Y a falta que le pitaron a Oriol, ahora viene repetición. Como estas, hay 1000, ¿no?, cada partido. Si pitaran todas, yo no digo nada, pero como no pitan todas... Pues anotó usted, Sergi Vidal. Move Obradoiro, Lasme para Andrés. Y entra la segunda falta de Jimmy Beiron, entró un Lander Lassa, un rapato filial do Lampovel. Y vimos como presionaba también Lagunaro después del lanzamiento libre. Balón para Evi Ere. Ahí está Evi con Sergi. Evi, aro pasado, difícil. Segundo Douglas, toca Evi. Hombre, penso que non era tan difícil. Tiña o tableiro de espaldas. O defensor xa non estaba. Pudo haber feito un poquinho máis, non? Tocou na Doblas, Foi capo. Jimmy Beiron. Menos de 6 minutos para conclusión deste segundo cuarto. Balón para Sergi Vidal, defendido por Eviere. Bloquea Doblas. Ahí está Vidal. Otra vez, Está teniendo problemas Eviere. Esa es la segunda penetración que lleva ahí Sergi Vidal. Vamos a agachar o cu y a defender las penetraciones, porque si no... Hacemos... A falta que Eviere y a cuarta de equipo. A falta de equipo quedan 5 minutos y medio. Están metes en bonus, Obradoiro. Sergi Vidal. Balón para Salgado. Salgado, mueve por fuera Lagunaro, recibe Vidal, o balón de Vidal, Panko para Javi Salgado, 3 segundos, lanzamiento de Javi. Javi Salgado, Salvador Javi Salgado. Le importa un rábano que te queden 2 segundos o 14. Otro día en Murcia, iba 14 abajo Lagunaro, o mismo. Empezó a funcionar, 20 y tantos puntos a ganar el partido. Andrés, Valencia, pues Andrés, ahí ante Doblas. La canasta de raza, de coraje. Balón de Andy Panko, defendido por Evi. O lanzamiento de Panko, o balón que no entra.
entra y hay falta. Veremos. La segunda de Jürgen. Sí, de Oriol, sí. Nos salto ahí con Douglas. Y este se serán tiros libres. Están bonus Obradoiro. Pues vaya dos faltas que le acaban de pitar a Oriol Jürgen. Y a todo esto entra Corbacho, senta Sotuki Buffoni. Ahí está de nuevo. Sí, cobrazo izquierdo, sí que sí que desplaza. Estaba viendo repetición, sí, cobrazo. Tinta que nos doa, efectivamente. Pero bueno. Entra Corbacho a ver si aporta a ver si, señor, porque si de momento Josep Montbull, los 23 puntos, prácticamente 21, ahora un tiro de Hopkins de 6 metros, sí. Fueron todos dentro. Sí, atención a Josep Montbull Obradoiro, 4 puntos leva en 5 minutos de este segundo cuarto. A ver si Corbacho nos desatasca un poquito o tiro exterior y empezamos a meter de fuera, porque si no vas a seguir pechando. ¿Qué pasó ahí? Balón para Obradoiro. Sí, entró un jugador de Lagomaro, que será balón para el equipo santiagués. 25-30, 5 arriba, Lagunaro. Berros de obra a obra, no, pabellón Tosar. Conduce Andrés, balón para Corbacho. Con problemas, recibe un golpe en último partido. No pudo destrar todo bien que quiso esta semana. Ahí está Andrés, Andrés busca una solución en contra Lasme. Lasme, o lanzamiento de Lasme, demasiado longo. Toca Oriol, acaba llegando a poder de Javi Salgado. Corre Xa Lagunaro, Javi Salgado. Pide tiempo Moncho Fernández. Salgado, diante del Estalasme. Deixa Salgado para Doblas. Doblas mueve por fuera. Balón para Javi Salgado. Lanzamiento de Salgado. Está teniendo muchas opciones claras Javi Salgado. Reboteo Weiviere. Balón para Andrés. Andrés, rápido. Balón para Lasme. Lasme, falta. Falta clara de Doblas. Vaya chazo de Doblas. Bueno. Quedará ahí Lasme con Lasa. No. Muy bien leído ahora por Andrés. Sí, sí. Porque Lasme quedó con rapaz con Andrés. Y a falta. Foi dura, pero é mellor unha falta se eu sou deles, non? Sí, é que non me metan a canasta, non? De facela, facela ben. Vai marchar Doblas, tamén entra no partido o ex de Breogán, Andy Oguide. Bueno, Oguide de momento aportando moi pouquinho en Lagunaro. Tiros libres para Estefan Lasme. Por certo, Moncho, no logo tempo morto. 25-30 Lagunaro. 10 puntos para Estefan Lasme. 11 agora, 5 rebotes, unha asistencia. Grandes números. E 15 de valoración. Grandes números pro pivote de Obradoiro. Lanzo segundo Lasme, convirte tamén Obradoiro a 3. 4-16 para a conclusión deste segundo cuarto. Javi Salgado. Vidal. Vidal. O balón de Vidal, o Guide que levanta, toca Lasme. Tenemos que aprovechar Andrés. Estos minutos. Evi. Acabó perdiendo Evi. Reclama falta al público. Balón para Javi Salgado. Ahí está Salgado. Paso. Hay pasos de Javi. Te decía que pasos tenemos que aprovechar estos minutos con sentidiño, ¿no? Porque ahora está jugando de pivos el Ovidi este, que no es muy alto, y Andy Panco. Entonces, ahora tenemos que aprovechar un poco, ¿no? Que no están ni Doblas ni Inver, ¿no? Que te obligan a veces a sí. Malos tiros, ¿no? Por donde estaba Javi Salgado, xogándose mesmo a técnica. Sito Alonso, seu adestrador nas protestas. Falta personal, Lasa. Primera falta personal de Lasa. Una marcase de Corbacho. Y serán dos tiros. Sí. Alternaba con el Lang Móvil, un equipo que ahora está en la plata, el filial do. Equipo, Lagunaro, ¿no? Equipo de Azpeitia, en Pretiño de San Sebastián. Un terreno muy bonito, viene a jugar a Carvalho, ¿no? Sí. Anotó un segundo Corbacho. Javi Salgado. Noticia que Alberto Corbacho falló un tiro libre. Sí, porque yo el primero en tiros libres. Tengo un 97%. Javi Salgado. Salgado. Chapa, apañó a Chapa. Yo creo que más bien fue de Jungen. Sí. Pues mira, Corbacho llevaba 28 de 29 metido, o sea, con un 96%, que eso es muchísimo. Sí, bueno, entre Andrés y Oriol no sabría decir muy bien. O lanzamiento de Panco, balón o ferro. Bloqueo de rebote. Sergi Vidal. Eviere, bloqueo de rebote. 3-20, Javi Salgado, marca, llegado a base. Defendido por Andrés. Móvese por fuera Andy Panco, balón para Panco, tenemos Javi Salgado, recibe Sergi Vidal, bloquea Guide,
Ahí está Vidal, pide Panco. Panco con Lasme, un movimiento de Panco, lanza Panco, balón a Ferro. Está Froiso, ese Panco. Un balón de para sete. Andrés. Un de 7, prácticamente. Andrés con Panco, ahí está Andrés, ha repasado. Muy bien, Andrés. Canasta, Andrés, y esto hay que parar. Te volveo a coger. Volveo a coger, o rebote Andrés, o más pequeño. Coa casta o senio que lle bota. E encima fai unha bandeja cun tipo de 2 e pico de anos. De 2-4, sí señor. Pois desde logo a destacar a saída de Andy Panco. 1 de 6. Unha asistencia, menos 3 de valoración. Frouxísimo Panco. E bueno, aí sí que están sabendo parar os dobradoiros. Hai que parar a Panco, pero sabes que Panco no segundo tempo, o Bangú cuarto vai aparecer, porque estes xogadores son así. El o Jimmy non aparece. E nos necesitamos a Evier que aparezca. Porque nos necesitamos moitísimo. Igual que a Evier, para Evier, en un momento. Esta situación. Y vemos un momento crítico ahí, cuando se fueron a 5 en posesión. E agora recuperamos sobre todo desde a defensa, non? Porque se non defendemos como estuvimos defendendo a pesar de algún erro do bloque do rebote, a mejor se hubiese seguido a 10, mala suerte. E recuperamos. Decía Jessito Alonso que tenían oportunidades fáciles de anotar despois do pick and roll, que moveran rápido, que habían oportunidades fáciles de anotar despois do bloque de a continuación, que aproveitasen. Ahí está Vidal. Vidal para Javi Salgado. Menos de 3 minutos. Salgado. Salgado para Oguide. Oguide. Perfecta asistencia de Salgado, canasta Oguide. Pero aí Oriol tardou na recuperación en chegar outra vez. Andrés Rodríguez, balón de Andrés para Lasme, de novo Andrés, defendido por Javi Salgado. Penetra Andrés, tira se contra Oguide. Ahí está canastra Andrés. Pues mira, canastra Andrés Rodríguez. Pudieron haber quitado falta, como que non, porque vale, hubo contacto, non te podes decir, foi a buscar o contacto. Bueno, moitas veces se pitan este tipo de faltas, non? Esa falta vai ser para Oriol. E será a terceira. Sí, sí. Terceiro de Oriol Junyent. A iso vai non levar seguramente o banco. Aí está Moncho chamando a Kendall. Vai entrar Kendall. E Andrés, 6 puntos neste segundo cuarto. 6 de Andrés e 4 de Lasme. Somos anotadores de Bruxelles Monbus. Leva 10 puntos no segundo cuarto Bruxelles Monbus Obradoiro por 14 de Lagunaro. Na liña de persoal Oguide. O primeiro Guide. Xogador que acreditaba un 33%. Tamén é certo que tirou casi nada, pero non é moi fiable a estadística, pero bueno. Levaba un de 3. Sí, señor. Hombre, no Breogán tiña un 53%, que é moi baixo nos tiros libres, non? Bueno, pues, agora en cambio se meteu os 2. Moveu xa Lasme. Sube Andrés, enviamos ao palco e a mirada ao teo do presidente do Bruxelles Monbus Obradoiro. Kendall, Andrés Rodríguez, aí está Andrés con Javi, busca por dentro, que ese balón que non entra, chega Lasme, perfecto Lasme. Pois aí está, o sétimo rebote de Stefan Lasme e outros 2 puntos. 3 deles en ataque. Fantástico Lasme. Importantísimo que garde, que se garde nas faltas. Salgado. Salgado cambia, lanzamento de 3 de Sergi Vidal. Sí. Anota de novo desde 3, Lagunaro. Con esta penetración, y con esta penetración, que buscou? Buscou que a axuda sea tan larga que non te has chegado. Entón, Sergi Vidal solo e te mete unha tripla, non? Temos que ter cuidado con estas penetracións tan... O lanzamento de Corbacho. Aí está a resposta do Obradoiro. Anota Corbacho. 3 para Corbacho. A primeira tripla no partido Corbacho, por 7 que levaba o equipo de San Sebastián. Pero vamos a defender, vamos a defender. Ahí está Javi Salgado. Salgado para Panco. Panco emparellado con Kendall. Recibe Vidal. Quedan 10 segundos. Javi Salgado. Hay que comenzar a mirar aro. Bloqueo Guide. Salgado. Lanzamiento de Salgado. Quedó con las de canasta Salgado. Se va a hacer envolvente seguido. Se está mirando los pies. Esa se levanta. Hay que estar más atentos. 8 puntos para Salgado. Lasme. Para Andrés. Lanzamiento de 3 de Andrés. No entra. Rebote Lasa. Balón para Javi Salgado.
Salgada, Salgado. Qué pillo este Salgado. Salgado. Está botando, che, mira os pés, se cada etapa, ¡pumba! Esa está levantada. 9 puntos. Hay que estar atentos. Esta derrota de 3. De 3, sí, sí. Vidal. Hay falta de Vidal. Sigue teniendo problemas en la defensa de Vidal de Viere. Segunda falta. Estamos teniendo problemas con las penetraciones. Sí. Tenemos que buscar el oseito de que las asudas. Las penetraciones de Vidal y con. Sí, no dejen tirar tan cómodos de fuera, ¿no? Vaya primero, Sergi Vidal. Diálogo de Viere con Conde. Segundo lanzamiento libre para Vidal. Anota ahora sí Sergi Vidal. 37-41. Según. 4 puntos arriba la Cunaro. Sale Peter Loran, o el jugador de Autocid Burgos. Sí, señor. Tuvo mucho tiempo lesionado. Vuelve después de mucho tiempo parado. Y además para defender a un 3 como Corbacho. Está haciendo la Cunaro para que no dé acogido ese balón Corbacho. Ahí está Corbacho emparellado con Loran. Balón para Andrés. Oye, que quedan 9 segundos. Video bloqueo de Kendall. Entra Andrés. Buscaba por arriba Lasme. Complicado ese balón de Andrés. El tempo morto. Va a entrar Hopkins. Va a entrar Ibeiron. Y también Bernard Hopkins. Se pide ahora tempo morto. Sito Alonso. Corbacho, bueno, tiene que aprovechar que si tenga a Loran. También tiene que buscar alguna penetración, a sacar faltas, que también tienen ellos bonus. Sabemos también en la última jugada, está Loran con él, pero está recibiendo muchísimas ayudas. Todos saben que ahí Loran tiene un problema. Todos saben que va a ir a tirar. Entonces, como todos saben que va a ir a tirar, hace una finta, busca una media entrada, por lo menos, sí. Un tiriño a 4 metros. Bueno, pero eso creo que yo le vamos pidiendo mucho tiempo ya a Corbacho. Ahí está Sito Alonso. Vamos otra vez. Con doble pulgar, please, diagonal play to Salgado, diagonal switch, don't let him shoot, hostia, he's scoring in your face every single time, but remember, first, go to the trap, with the first pass, we start the matchup, okay, switching all ball screens, Salgado is gonna take the shoot, don't let him shoot. Pues o mellor oro que se podía facer desde miña modesta opinión é Salgado que non reciba. O defensor del se ha pegado como unha lapa que non reciba, que suba o balón o escolta, porque senón se vai facer, se fixo dúas seguidas al final de outro cuarto, ao final de posesión se vai facer a terceira e a cuarta. Eu xa sou en Gema, xa estou pegado e que non reciba, xa non o deixo recibir. Lembren que están los dos equipos en bonus. Quedan 14 segundos menos. Ahí está Salgado, perseguido por Richard Ingema. Entró para defender esta última jugada. Queda Washington emparellado ahora mismo con Salgado. 5 segundos con Corbacho. Ahí está Salgado. Atención a Salgado. Erguese Salgado. Balón enfermo. Menos mal. Bueno, maldice Salgado. Todos los días va a ser festa. Y así acaba esta primera mitad con 4 arriba la Cunaro. 37-41. Algo mejor la Cunaro en este segundo cuarto. Algo peor Obradoiro. Menos presencia se cadra dentro. Notaronse los puntos de Lasme, de Hopkins. No estuvieron tan productivos. No sé con qué imagen. Hombre, la imagen es que la Cunaro en el primer cuarto meteu 18 puntos. Ahora leva 41, quiere decir que meteu 23 puntos. E moitos a base das penetracións, provocar axudas moi longas que non chegan, tiros de fora, non? Entón vamos a ver se corresimos isto, porque Obradoiro mesmo primeiro cuarto lle meteu un ritmo partido moi bo, non? Tamén está diante un gran equipo como el Agungaro, que tamén vai responder. Pero temos que volver ao ritmo do primeiro cuarto, non? Son o que teñen os grandes equipos, que cando un para a súa gran estrela, como é Panco, leva 3 puntos con 1 de 8. Andy Panco, o máximo anotador da liga. Pois aí xorden os seus compañeiros, 9 puntos para Vidal, 9 puntos para Salgado. En fin, son os xogadores que agora mesmo están tirando do carro en Lagungaro. En Obradoiro destaca sobremaneira Lasme, 14 puntos, 7 rebotes e xa 20 de valoración. Por certo, que hai partidos en xogo. Repasamos rápidamente: Valladolid 43, CAI Zaragoza 49, Banca Cívica 33, Caja Laboral 33, Gescrap Vizcaya 32, Lucentum Alacante 25, Juventud 41, Asignia Manresa. Y hay dos partidos ya acabados, los que se disputaron antes. Vamos a repasar de seguido. Bueno, tiempo de descanso en el pabellón de Sar. De momento está perdiendo Plus 6 con Bus Obradoiro, 37-41. Y eso a pesar de esto, gran partido, partidazo de Lasme, 14 puntos, 7 rebotes, 20 de valoración.
no sé, Gustavo Varela, ¿cómo está vendo esta primeira metade? ¿Cómo está vendo o partido? O maior patrimonio que ten Bruxelles con Buxo Bradeiro, a súa afección. A ver o público que nos dimos de tomar pulso a bancada. ¿Qué tal? Muy buen día. No, pregúntale. A ver, pues ímos de preguntar aos rapaces. ¿Cómo estás vendo o Bradeiro? Muy bien. Muy bien. ¿Ti crees que hoxe pode ganar? Sí. Bueno, pues ahí está. Optimismo dos cativos. A ver, unha persoa aquí coa... Sí, home, unha opinión, unha opinión. Como estás vendo o equipo? Bien, bien, lo estoy viendo bien. ¿Todo bien? ¿Crees que se pode romper esa xeira de cinco derrotas seguidas? Por supuesto que sí. Bueno, pues imos a seguir por aquí. A ver esta rapaza bailando. Veña, unha entrevistilla. Está máis para bailar casi que para falar. ¿Qué tal estás vendo o equipo hoxe? Deben de mellorar moi con defensa. Sí. En ataque, sobre todo se defiende tiro. Muy bien, pero apostas para la victoria. Bueno. Hay que xogar, queda moito partido. Bueno, a ver aquí vendo, Gustavo, no, a ver aquí vendo queda, quedámonos con cativo, que foi o único que dixo, sí, seguro que xa hai victoria. Bueno, pois un segundo que estamos. Endesa, patrocinador principal. Orange, Kia, Bezoya, patrocinadores oficiales. Bueno, pues voy a arrancar este tercero y cuarto. Ya tenemos quinteto de Lagugaro en pista. Fala Javi Salgado con Papa Macario, con Andy Panco, con Doblas. Y un poquito más atrás está Sergi Vidal. Ahora van a contar todo lo que están hablando. Y ahí entra o quinteto de Obradoiro con Milton Palacio, con Hopkins, con Lasme, con Washington e con Corbacho. Cuatro arriba Lagunaro. Y bueno, a ver si... Don Echo, comentarista de la televisión de Galicia, xogador de Obradoiro, a ver si vemos Obradoiro do primeiro cuarto. Efectivamente, ahí con ese ritmo, sobre todo defensivo y también en ataque, ¿no? Ahí está Palacio, primera posesión para Bruxelles Mombús Obradoiro. Indica ya Washington que se abra. Ahí ven Washington percibido por Vidal. Continúa Palacio, recibe Lasme. Lasme va a impostear a Antipanco. A ciudad de Salgado, Lasme, Washington. Quedan cinco segundos, ¿eh? 5 segundos, ahí va Washington. Operación suicida, Washington, que viene a doblo para Hopkins. Asistencia, Washington, canastra, Bernard Hopkins. Bueno, pues fíjate de un problema, Don Echo, que hicieron virtudes. Importante empezar metiendo, ¿eh? Move Salgado. En segundos de posesión para Lagunaro. Ahí está el bloqueo de Panco. Continúa Salgado. A continuación, balón para Panco. Panco marcado por Lasme. Balón dentro de Vidal para Doblas. Doblas con Hopkins. Ahí está Doblas. Lanzamiento de Doblas. Acaba esa posesión. Sí, Papa Macario. Bien que sí, ¿eh? Canasta final para Papá Macarios. Lo último segundo. Sí, sí. Quedó a dúbida de si estaba o no en ese tiro de Doblas no tempo. Pero colegiado Conde. Fixo un xesto claro con pulgar. Que eso valía. Es la segunda falta personal de Papá Macarios. Anotó Obradoiro, primera canastra de este segundo, de este tercero cuarto. Respondeu rápido Lagunaro. 43-39 pros de fora. Joga Milton Palacio. Palacio, Eben Corbacho. Balón para Corbacho, perseguido por Papá Macario. Lanzamiento cómodo de Palacio. Central. Escapó el rebote a Lasme. Balón para Papá Macario. Sería falta Lasme en el banco. Papá Macario para Javi Salgado. Aberta de Javi Salgado. Ahí está bloqueo de Palco. Echa para Vidal. Lanzamiento de Vidal. No, rebotea Lasme. Ahí lo otro más para Lasme. O séptimo. Sete. Palacio. Palacio para Washington. Washington para Corbacho. Corbacho. Falta Papá Macarios. Terceira. Vaya manera parva de ganarse una falta. No primeiro tempo, no Lagunaro, os mellores para, foron Sergi Vidal, por valoración, non, Doblas e Salgado, e hasta incluso, se si me apuras, pois mira, hasta pois, el rapaz este, el Ojide, que hasta hizo 4 de valoración. Sin embargo, no Obradoiro, 20 de valoración de Lasme, e despois Hawking e Andrés. Teñen que dar un paso adiante Kendall, Eviere, Mil Palacios, el resto da tropa. Teñen que dar un paso pa diante. A segunda falta personal de Andy Panco, que xa que falan de valoración, está con -6 de valoración, Andy Panco. Eso sí que noticia.
Move Brusés, Bombús, Obradoiro. Ahí está balón de Palacio para Lasme. Lasme, mueve ese Corbacho, recibe Corbacho. Con lanzamiento de 3 de Corbacho. Balón Ferro, rebotea Vidal. Corre Sergi Vidal, va a encarar a Washington. Frega bien Washington esa carrera. Javi Salgado. A ver, después de errar un tiro hay que baixar a toda velocidad a defender. Ahí está balón para Panco, lanzamiento de Panco. Lo pido a continuación, cañón medio metro Panco. Ahí no cambio, una ayuda. Y adentro. Anotó Wandy Panco. Panco estaba con un de 8, pero él sigue tirando. Oh. Hopkins. Ahí está Hopkins tratando de castigar a Panco. Qué magua, ¿eh? Ya tenía feita, ¿eh? Pues estamos 7 abaixo, un momento ahora un delicado que tenemos que apretar atrás para que recuperar estos 7 puntos que no se nos... ellos que no se nos vayan a más, ¿no? Papa Macarios. Ataque. Ataque Doblas. Sí, no bloqueo. Reconoce, Doblas. Sí, sí, falta de Doblas, sea tercera. Hay 3 jugadores de Lagomaro con 3 faltas personales. Son Papa Macarios, Raúl Siño Neto y ahora David Doblas. Milton Palacio. Palacio, Hawkins, Washington. Washington, Palacio, de nuevo Washington. Con él está Sergi Vidal. Y de dentro Hopkins. Mete UP Sergi Vidal. Tenemos que mover un poco más rápido el balón, a circularlo como en el primero cuarto, a buscar situaciones ventajosas. Si no, a defensa acomódase, si vamos lentos, pues a defensa sigue en el mismo sitio, ¿no? Prácticamente. Mira lo que pillo ven una. Bien, ahí está, ahora. Qué bonita. Bien. Qué bonita jugada. Asistencia Palacio, canastra Corbacho. Ya punto que fixo muy bien Obradoiro en el primer cuarto, que fue buscar a su avantaje en el poste baixo. De momento está tratando de hacerlo, pero no con tanta fluidez. O lanzamiento de Panco, no, rebotea Doblas. Balón Doblas, otra opción para Lagungaro. Sergi Vidal, ahí está Vidal, penetra, saca para Papa Macarios. O lanzamiento de 3, no, ahí queda ese balón. O lanzamiento de 3 de Papa Macarios. Seguirá atacando Lagungaro. Sí. O balón Efraeles, 41-46. 6 rebotes de ataque para la Umaro. Gustavo, a mayoría dos rebotes no nos colle siempre por ser más grande, sino por la colocación. Tenemos que bloquear los rebotes, estar bien colocado. Banco, Javi Salgado, Sergi Vidal. Oye, que quedó ahí con Lasme. Ahí está Vidal, Salgado, Salgado para Vidal, lanzamiento de 3, canasta Vidal. Canasta de 3 de Sergi Vidal y atención a Lagungaro, que está pegando un estirón importante. A máximo, 8 puntos de diferencia. 12 puntos para Sergi Vidal. Mira Lasme, tratando de botar su equipo a costas. Ataque. Ataque de Hopkins, creo. Lasme. Y a segunda, además, pide tiempo muerto rapidísimamente Moncho Fernández. Sí, sí, a falta de Lasme, sí, aquí piden. Está viendo un movimiento de antes de Hopkins a falta de Lasme. Y hay tiempo muerto, hay mucho que ajustar porque el partido está sigue escapando en ese tercero cuarto. Brusens Monbus Obradoiro. Escuchamos el cabreo del adestrador galego, Moncho Fernández. Now Panko has 2 fouls. Uno crosses to put the ball inside. But go quick. If he guards you like that, don't fight with him. Remember, boom, boom, there you go. Mira una cosa. And the out of baseline, Alberto, same thing. 15 down, ball, pin down, and ball inside. Okay. Do that inside, arriving in the hey, and go with the lead. Pues la verdad es que vendo a estadística, hay algo que fixo ben. Brusés Monbus Obradoiro en los 2 primeros cuartos, que fue el tema reboteador. Levaba 20-13 de Lagungaro, pero en este tercero cuarto, un rebote para Obradoiro, 6 para Lagungaro. Muchas veces también hay problema de concentración, de estar atento. Bueno, pues ahí está Javi Salgado. Lembren, 8 arriba con 100 visitante. Javi Salgado, balón para Papa Macarios. Doblas. Doblas defendido por Hopkins. Ahí vaya primera, Doblas. Bueno, vaya trompazo de Doblas a Hopkins. Está se disculpando. Además le va a falta a Hopkins. Sí. Está Hopkins así mirando el desguello procolesiado, como diciendo, ¿cómo es posible que me caiga a mí esta falta? Saca ya lo bongalo. Javi Salgado. Salgado. Vidal.
de dentro doblas. Ahí está Vidal con Washington. O lanzamento y a canastra de Sergi Vidal. Washington tiene que apretar un poco más esa penetración. Porque que, si llega a haber salido a Sudra Hawking, pues estaba solo doblas. Y si no sabes, una bandeja pues fácil, ¿no? Partido muy completo que está realizando Sergi Vidal. Hay pasos del palacio. Está Sergi escapando partido, Obradoiro. Tiene que ser Maizdev. 4-5 es Sergi Vidal, 14 sí. puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Necesita algo para reacción. Sí, aparte que ahora son pasos, mueve sope y después botas, ¿no? Primero bota o balón o chan y después mueve sope. Va para Macario. Necesitamos una reacción, sí, sí, sobre todo desde atrás. Hay falta Hopkins. A terceira. E a terceira tamén de equipo do Obradoiro. E vai a entrar na pista León Kendall. Pois marcha Hopkins, entra Kendall. A ver si Kendall ese punto de reacción que necesita Brusens Mombus Obradoiro. Vais a emparellar Kendall con Doblas. Ahí está Doblas. Javi Salgado. Defendido por Milton Palacio. Ahí está Salgado. Salgado, o bloqueo de Doblas, a continuación, balón para Doblas. ¿Qué falta? Falta de Washington. Y como bloqueo a continuación nos están haciendo un daño enorme. Se decía Sito Alonso en la primera mitad de que se estaban perdiendo muchas canastas fáciles o bloqueo a continuación. Que pedía velocidad de Osogaro pick and roll. Que había posibilidades de moita canasta fácil. E o recurso troco de Aleiros, Ere Bulfoni por Washington e Corbacho. Está buscando esa reacción, pero está mucho, porque está viendo que o partido se está escapando. Sí, pero bien, está bien, pero tenemos que buscar a reacción desde a defensa, ¿no? E después... Mira, Lasme, o que acaba de hacer a Sergi Vidal. E después jugadores como Kendall, que tienen mismo Eviere, que son jugadores que tienen mucha clase, pues tienen que aparecer, porque... Porque o equipo noso non é un desecho de talento precisamente. Todos os que o teñen, teñen que dar un paso adiante, non? Aí está Bulfoni. Bulfoni que protesta pedindo falta de Papá Macarios. Javi Salgado, balón para Papá Macarios. Cuidado. Protesta o público, lanzamento de tres de Sergi Vidal. Bueno, tres de Sergi Vidal. Eu quero ver esa de Papá Macarios. Moi protestada. Non sei se levantou ou non o aspecto Chan, pero... Ahí está esa falta anterior que reclamaba Otuki Bulfoni. O parcial de 2-14. Milton Palacio. Ahí está Palacio. O lanzamento no de Palacio. De rebote. De paso. Bueno, es malo. Y hay pasos. Palacios tampoco que debe hacer ir ahora a guerra por su cuenta, ¿no? Tiene que asentar o equipo y hacer sogar o equipo, ¿no? Palacios, que un tipo veterano, está viendo que el equipo está bloqueado, creo. Ahí está Kendall. Kendall para Bulfoni. Bulfoni pide Lasme. Balón de nuevo para Palacio. Palacio para Kendall. Kendall con Panko. Lanzamiento. Bueno, vaya, vaya, gancho. Rebote. Balón para Doblas. Javi Salgado. Está atascado Obradoiro. Balón para Vidal. Falta y viene. Ese dan tiros. Sí, é moi listo, xa cando recibiu Sergi Vidal, xa botou o balón ao chan e xa lle ganou medio corto. Despois, claro, falta. É que está vendo que ten problemas para defenderlo e viene. E Vidal con 17 puntos, 8 deles neste terceiro cuarto. Sí, está sendo principalmente a clave do despegue do lado humano. Anota o primeiro Sergi Vidal. Un xogador que o ano pasado era o último home na rotación do Real Madrid. Segundo lanzamento libre para Sergi Vidal. Anota o segundo. Non. Escápase, reboteu Kendall, balón para Palacio. Ahí está Palacio, Rondel Vidal, en la ciudad Panko, recibe Lasme. Lasme, y antes del Doblas, Eviere. Evi para Lasme. En segundos, ahí está Lasme, recibe Palacio, saca para Bulfoni, lanzamiento de tres, sí. Bueno, menos mal, ahí está Otuki Bulfoni. Ahora defender. Anota Bulfoni, 44-58. Segunda tripla de Obradoiro. Vidal, lástima Bulfoni, pasos de Doblas. Acabo de ver o bloqueo de David Doblas, arriba, así es como se bloquea, o defensor, deis casi os dentes aí, non? Así como se bloquea, para que quede o compañero
pues son, ¿entendes? E non bloqueos destes de que o xogador pase o defensor encima de ti, que non se consigue nada, ¿no? Andrés. Bloquea Lasme, balón para Andrés. Bulfoni, mete a man Papá Makarios, xogándose a cuarta Papá Makarios. Aí entra Bulfoni, outra vez a contra. Os manchesos que temos que meter. Rebotea Papá Makarios, corre xa David, Sergio Vidal. Aí está Vidal, Vidal que saca para Panco, Panco para Papá Makarios. Aguanta xogada Javi Salgado. En segundos de posesión Lagunaro. Aí está Javi. Javi quedou con Lasme. Quedamos descompensados. Sergi Vidal. Cambia para Papá Makarios. Aí está Javi. A pinta o lanzamento de Javi Salgado. Balón o ferro será para Vicenç Mombús Obradoiro. No, creo que le vai a pitar falta Andrés Rodríguez. Andrés. Bueno. Edi Moncho Fernández coa cabeza, que isto non pode ser. Bueno. Vaya falta, acaba de indicar Conde. Vamos a ver aí a pinta de Javi Salgado. Lanzamento. Queda con doblas. Bueno. Fixarse no brazo de Andrés, primero, en uno de doblas. Andrés está bloqueando a doblas. O balón xa está por encima do tableiro. Tamén. E mira o brazo de Andrés, pero habría que ver tamén o brazo dereito de doblas. Que... Tamén, es que a veces tamén os árbitros esto... con dous decisións ou tres así, pues non é que se vayan a decir que perdes por os árbitros, non. Pero a veces axudan a desequilibrar ao equipo, non? Sí, é máis o momento no que está o partido. Está preparado xa Andrew Betts para entrar na cancha. Andrés para Lasme, de novo Andrés. Bloquea Kendall, aí está Kendall, aí falta. A quen lle cae esa falta, porque esta cousa moi barata. Ninguén o sabe. A Jimmy Beiro. Esta cousa moi barata agora mesmo. Estaban todos os xogadores mirándose a ver a quen lle podía caer, porque ninguén o sabía. No. O único que vin aí é que, seguindo a xogada, Panco que botou unha man aí a Kendall, pero fora disso. Lanzamentos para Bulfoni. Están os dous equipos en bonus. 45 Obradoiro a 14. Todavía non é unha distancia salvable, non? Neta que queda todavía o último cuarto. Pero era bom chegar ao último cuarto, pois con 8, 9, 7 abaixo, non? Con moral o último cuarto, non? Ainda hai esperanza, claro que sí. Volveu a cancha Rausiño Neto. Papá Makarios para Rausiño. Está con tres faltas Rausiño Neto, lembren. Rausiño busca, continúa, penetra. Aí xa xa Viere. Edi con Rausiño, mete a man por aí Bulfoni, o lanzamento. Que tal? Moi bo defensor do Obradoiro. Aí está Andrés. Temos que de Lasme. Está pedindo dentro Lasme. O lanzamento de Edi, de tres. Entra, rebote. Para Panco. Falta Panco. Falta persoal Andy Panco. Será a terceira. Boa nota, boa nova tamén para Obradoiro. Que Panco este a estas alturas xa con tres. 2-13 para acabar o terceiro cuarto. Hai moitos xogadores de Lagunaro cargados con tres faltas persoais, ata cinco xogadores. Papá Makarios, Panco, Rausiño, Doblas e Jimmy Beiro. O primeiro non entra. Vaya, o primeiro que andado. Ainda sen esperarse no partido. Segundo lanzamento libre para Livon Kendall. Agora sí, Livon Kendall. 12 abaixo, ainda quedan 2-13. Algo máis de 10 minutos en cancha Livon Kendall, e isto foi o que aportou. Pouco máis. Papá Makarios para Jimmy Beiro. Vai a gorro de Lasme, toca Panco. Moi boa defensa agora, señor. O tapón de Stefan Lasme a Jimmy Beiro. Por certo, Jimmy Beiro de momento está a cero, non? Se non fallan as contas. 0-2. Sí. Pues sería, eu creo que algo histórico, que acabarase de marcar un triple. Leva 51 partidos seguidos anotando unha tripla. Ahí está Panco, lanzamento de Panco. Canastra Andy Panco. E vas facer un 2-1 aí. E se non recuperas, só falamos sempre, o xogador axuda é moi longa e non chegas. E a Panco, ataque. E a Panco non se lle pode deixar só para tirar. Ataque de Lasme, ese bloqueo con Papá Makarios. E o troco quita precisamente Andy Panco, mete ao Guide para xogar este último minuto 45 para que Panco non teña, non se cargue coa cuarta falta. Claro. Un 45. Mal pinta cousa, 15 arriba la Lagunaro. Destrozou o partido con xunto de Sito neste terceiro cuarto. El Rausiño, Jimmy Beiro. Papá Makarios. Papá Makarios defendido por Lasme. Papá Makarios para Rausiño Neto. Metaman Evi. Falta Evi.
a cuarta. Son tiros para Ron Simioneta. Faltas de desesperación. Sabía que iba a ganar a posición y se mete el brazo por detrás, ¿no? A cuarta de red, trae a Corbacho a pista. El follo revulsivo en el último partido de ante do Banca Cívica. Y a ver si con sus triplas también puede meter el equipo en el partido. Anota primero Raúl Signoretto. Por cierto, Viere marcha banco con 17 minutos y medio jugados, 4 puntos, un rebote y una recuperación. Los 4 puntos en los primeros 5 o 6 minutos. Sí. Segundo lanzamiento libre para Raúl Signoretto. Anota también un segundo Raúl Siño, el que firme la Bungaro. 17 puntos de ventaja. Andrés Rodríguez. Andrés para Lasme. Lasme para Andrés. Minuto 20. Andrés, Corbacho. Oh, perdón. Bulfoni, lanzamiento. Canasta Bulfoni. 8 puntos de este cuarto para Tuki. Segunda tripla para Tuki Bulfoni. Ven esta defensa, es importante. Raúl Siño. Raúl Siño para Oguide. Oguide, Oguide, papá Macarios. El segundo de posesión. Oguide, tratando de levantarla. Defiende bien Obradoiro. Balón para Betz. Betz para Raúl Siño. Tres Raúl segundos. Siño, ahí está Raúl Siño. Penetración. Acaba llevando esa chapa. Falta de Oguide. Falta de Oguide a Lasme. A ver, a tiros libres para Estefan Lasme. Es una boa defensa, con esto. Muy boa defensa, es que a partir de ahí donde podemos recuperar, llegar por, a ver si llegamos 10 puntos abaixo o un poco menos no último cuarto, ¿no? A todo esto, Juventud está ganando por 9 de diferencia a Signia Manresa. Malas novas, las que nos llegan desde Badalona. 62-53. Bueno, boas novas con Blancos de Rueda que perdió diante de Cai. Esta, esa era otra manera de verlo, pero. Sí, también. O de Juventud no me interesa demasiado, claro que no. Segundo lanzamiento libre, Estefan Lasme. Anotó Estefan. 16 puntos. Vamos este balón, qué importante. 16 puntos, 7 rebotes. Bueno, gran partido de Lasme, pero con Lasme no llega. Raúl Siño. Raúl Siño para Oguide. Raúl Siño Neto. Indícale a Oguide que se meta, que ahora se vaya a cara a otro lado. Ahí está Raúl Siño. Raúl Siño. Buena defensa para ahora. Ese balón y para que tres. Quedamos descolocados con uno grande, uno pequeño. Buena defensa. Ahí está Corbacho. Lanzamiento de tres. ¡Sí! ¡Anota Corbacho! ¡Anota Alberto Corbacho! ¡Triple doble! Obradoiro. Y ahí está. Bueno, ahí está Obradoiro. ¡A 9! 27 segundos, 2 décimas. Pero que pedía Tonecho, no soy comentarista, acabar ahí a 8, 9, este tercero cuarto, volver no cuarto con posibilidades. Todo desde la defensa. Berros de Obradoiro, Obradoiro Nosar. Quedan 27 segundos. Ya sabe cómo has gasta Javi Salgado en esta situación, Obradoiro. Estamos jugando con Raúl, Vidal, Jimmy, Benz y Oguide. But we are playing now. Sorry, we are playing now in offense. Él es fuera. Play the women. Good picks. After play the picks, go in. Defense. Go in. Hey, go in. ...27 segundos, 2 décimas... ...move la Húngaro de fondo... ...está balón de Sergi Vidal para Jimmy Beiron... ...sube a bola... ...Raúl Siño Neto... ...hay que jugar con Raúl Siño y no con Javi Salgado... ...estos últimos segundos... ...ahí está Jimmy Beiron... ...Beiron, balón para Vidal... ...Vidal, Raúl Siño, lanzamiento de Raúl Siño... ...no, rebote, Kendall... ...vamos, queda tiempo... ...quedan 10 segundos... ...5, 4, 3, vamos... ...balón para Andrés, lanzamiento... ...así acaba ese tercero cuarto... ...55+6, Monbus, Obradoiro... ...64, Lagún Aro... ...bueno, quedamos al regusto de esa última jugada... ...pero también es cierto, Ton Hecho... ...que tal y como andaban las cosas... ...9 puntos y un mal menor, ¿eh? Mal menor, no, más que mal menor... ...hemos recuperado una desventaja importante, ¿no? Y ahora son 9 puntiños...
que quedan 10 minutos e temos que seguir con este espírito atrás. É mellor morrer de pé que non de rodillas. Entón temos que seguir aí defendendo a morte. Xa casi as faltas xa nos van importar moito. Temos que provocarlle malos pases como nestas últimas defensas e sobre todo en ataque ser listo e aproveitar ben os poucos ocos que deixa esta defensa, non? Destacar, por suposto, o partidazo do Lasme, do pivote do que tanto lles falamos neste terceiro cuarto. Daza 6 puntos, 8 rebotes, 21 de valoración. Así que ya rescatamos ahí, tratando de buscar una bandeja en este primer ataque. Falaba de Bulfoni y de Corbacho diciéndoles que busca hasta el final, que no un contra uno hasta el final. Y bueno, a veces para cuarto la verdad. Sobre todo por un aspecto psicológico importante, empezar metiendo, porque se da mucha moral. Ahí está, Obradoiro con Andrés, Corbacho, Bulfoni, Kendall Lasme. Ahí está Andrés buscando esa canastra. ¡Sí! ¡Ahí está bandeja! Ahí está esa bandeja que pedía Moncho Fernández y haber adicional. Pues atención a Obradoiro que se puede poner a 6. 8 puntos Andrés Rodríguez no partido. Ose fantástico Andrés Rodríguez. Porque no solamente en ataque, sí, Gustavo, señor, sino en defensa. Oye, primera falta personal para Javi Salgado. Lanzamiento adicional, canastra para Andrés Rodríguez. A 6 puntos estamos en Mambos. Ahí está el partido, Javi Salgado. Balón para Sergi Vidal. Vidal de nuevo para Salgado. A Pupos, realmente atronadora Calvina Dosar. Ahí está Salgado, móvese por fuera Vidal. Javi Salgado, balón para Jimmy Beiron. Beiron de nuevo para Vidal. Vidal perseguido por Corbacho. Mete a man por ahí Kendall. No hay campo atrás. Y es balón para Salgado, lanzamiento de 3 de Salgado. Longo, rebote Kendall. Balón para Andrés. Vamos, Obradoiro. Ahí está Andrés, balón para Otuki. Lanzamiento. Pasos. Bueno, pero véselle decisión, véselle carácter ahora. Escolta non pode facer estos pasos. Balón ao chan, pois tiras. Móvese a Vidal para Salgado. 9-18. Está 6-6 con Bus Obradoiro. 58-64. Salgado, pide dentro Bech. Balón para Sergi Vidal, balón para Bech. Se gana suda Lasme. Lasme, falta e vale. Va la canastra de Andrew Bech. Falta personal Stefan Lasme. A veces é mellor deixar de meter a cuarta de Lasme. Sí, a cuarta. Atención a iso. Deixa, xa chega a nova posición, está debaixo da roda. Deixa meter, home, senón é un tiro libre, ti te cargas coa cuarta falta co perxuicio que hai para o equipo, non? O adicional Andrew Betts. Anota Betts, 5 puntos para el no partido. Bueno, va, que non decaiga, hai que seguir, eh? Aí segue a vantaxe, nos 9 puntos, Lasme. Mantén en cancha con 4 faltas. Moncho Lasme. Balón para Kendall, bonito. Muy buena. Canasta bonita. Muy buena continuación de Kendall y el pase de Andrés. Muy bueno. Llegar Panco, canasta fácil y con Kendall. Asistencia Andrés Rodríguez. Salgado. Comienzan los movimientos en Lagunaro. Ahí ven recibir, a bloquear. Saibets. Recibe Beiron. Ahí está Beiron. Marchouse de Bulfoni, canasta Beiron. Los primeros 2 puntos del partido. Pro canoneiro Jimmy Beiros. Sí. Ahí está Andrés. Andrés con Lasme. Balón para Andrés. Bloquea Kendall. Pide a continuación Kendall. Pide Lasme. Pasos, otra vez. Otros pasos. Estoy poniendo de oiga. Dos veces pasos. Somos 2 pasos. En minuto 40, ¿eh? Lleva 2 pasos cometidos sobre Obradoiro. ¿Eso qué es? Lo han hecho muchas veces. Ansiedad de... presas. Aparte que ansiedad de... son a presa de chicares. Pero xa hai... si sé que hay unas normas
que es que teño que botar o primeiro balón ao chan e despois dar o paso. Non podo dar o paso e despois botar, caramba. Salgado, puntea Lasme. Muy bien, muy bien. Desprozou a Corbacho, sí. Empurrou André Betxa Corbacho. Punteou ese lanzamento Estefan Lasme. Que ademais aí o Obradoiro plantexou unha defensa en zona que sorprendeu o Lagunaro. Pero moi boa defensa de Obradoiro desde fai xa os últimos minutos do terceiro cuarto. André Rodríguez. Anima no banco Doblas. Balón para Corbacho, Andrés. Frontal Salgado, move por fuera para Bulfoni. O lanzamento de tres de Bulfoni, sí. Anota Bulfoni. Eso es, Bulfoni. Vuelve a ponerse a seis. Sales do bloqueo, xa estás. Es lo que tens que facer. Si queres unha entrada, como faz sempre ti, balón ao chan e pa dentro. Sergi Vidal. Pide Betz, aí está Betz. Que es, digo que solta o brazo Kendall. Bueno, dentro de o malo, que foi ese despiste defensivo, está ben feita a falta, que por lo menos se sí. Levantou o balón, non? Dicía, se dicía hai tempo ser Sito Alonso que teña problemas Obradoiro para defenderse en bloqueos e continuacións, e segue tendo. Marcha Betz, entra David Doblas, que fixo moito dano no partido. Moito, moito. Salgado. Salgado para Panco. Panco, levántase Panco. A pelota que non quere entrar, toca Doblas. Para Obradoiro, sí, sí. Balón para Obradoiro. É increíble, porque Kendall de punte. Hubo tiro casi na cara, eh. Non nos meteu o triple de milagre. De milagre. Abrazo, vamos Panco, a ver, vamos este ataque, importante, muy importante. Importante para ponerse a menos de 5. Ahí está Andrés. Andrés con Javi Salgado. Falta Salgado. Será sí. Segunda do base de Lagunaro. Con la mitad de la son igual. Pitan 3. Tercera falta de equipo de Lagunaro. Moverá Corbacho. Quedan 7-26. Todo mundo para conclusión de este partido. Andrés. Andrés, móvese Corbacho, o bloqueo de Kendall, balón para Corbacho. Corbacho presionado por Vidal. Ahí está, pide de nuevo Kendall, balón para Andrés, hay que tirar, no, va a penetrar, ahí está Andrés, falta. ¡Qué magua! Falta de Javi Salgado. Muy bien, Andrés, muy bien. Balón. Muy bien. Era no último segundo ese lanzamiento. Y mira, no sé, igual estuvo errado, pero ti mira los bloqueos deles, con Bs, con Doblas, ¿cómo salen? E os nosos, que son más. Ligeiriños, ¿no? Claro, son fortes, pero son ligeiros. Ese paso o defensor casi pegado ao atacante, ¿no? Primero lanzamento libre para Andrés. Ay, qué momento para fallar la mano. Venga, vamos a meter esta ahí. Hay que sumar, estás a sumar. Segundo lanzamento libre para Andrés, que acredita un 78% esta temporada. Ahí está el segundo de Andrés. Anota. Venga, que se estamos a 5 puntillos. Venga, esta defensa. No estaba a 5 puntos desde el 41-46. E puede haber falta en ataque. Sergi Vidal. Balón para Beiron. Beiron para Javi Salgado. Quedó con Corbacho ahora. Bala con Jimmy Beiron. Ahí está Beiron. Balón para Beiron. Beiron. Beiron mete para Doblas. Doblas quedó con Bulfoni, que ven dudas que ahora Javi Salgado. Como yo estaba diciendo a Beiron, que ya meter a Doblas. Y al final, el rebote fue para Obradoiro. Andrés, Andrés, Lasme, Lasme, no entra, sí, Lasme. No, segundo intento, Lasme. Hay tiempo muerto de Sito Alonso. Pero esto vence a Baixo, Obradoiro está triste, Necho. ¿Pero qué le pasa a los tableiros que están encerrados o que escupen todo? Que le escupan a ellos, pero a nos no. Está un partido realmente abierto, 66-69. Está ahí Blue 6, non bus Obradoiro. Bueno, 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 es decir que estaba prácticamente perdido en el tercero o cuarto, pero vaya reacción de Blue 6, Mombus Obradoiro, este equipo, bueno, no nos casamos de decirlo, es capaz de lo peor y lo mejor. Sí, pero efectivamente, se puede criticar a veces cosas, pues de, pues no sé, de aspectos de juego, ¿no? Pero este es un equipo que está muy limitado. Este equipo no tiene un 5 de referencia, un pivo intimidador que se nere xogo a os aleiros e aos baixos. Claro, os demais equipos desde dentro se neren xogo a fora. E nós, date cuenta que Kendall, Lasme, todos son, prácticamente todos son 4, non? Xogan de frente. En cambio, el único 5 que é Oriol, pero claro, o pobre tamén está limitado físicamente, xa bastante fai, e o único que se nera xogo de dentro a fora. Entonces, con un 5 intimidador, eu penso que Obradoiro sálvase, pero fixo. E se non, a pasar las canutas. Pues habrá que pasar las canutas, Tonecho, porque parece ser que cartos non hai. Bueno, pero xa sei que cartos non hai, pero quedan casi dous, non é o mismo pagar a un xogador 10 meses que dous, ¿me entendes? E a veces
Ai, que sei que a directiva está facendo un esforzo enorme. E depois, claro, se critica a veces ao adestrador, e o adestrador ten o que ten, un equipo que é moi limitado de talento, e xa bastante estamos facendo, ainda que a veces se cometen erros, como o día do Valladolid, que nos caiu o alma aos pés, non? Pero con un 5, eu penso que temos ganado moito. Bueno, pois ataca a Búgaro. Atención a Lasme, está un rebote do doble-doble. Salgado, atención, recuperaba Andrés. Ese balón quitaba yo a Panco y hay falta personal de Andrés. A segunda. Falta personal, Andrés Rodríguez. Andrés que está con 16 de valoración, partidazo. Sí. Buah. Estoy viendo repetición. Mira, lleva ya al balón. Es que es increíble, bueno. Sí. Quería ver un otro partido, un otro equipo se ya pitaban. Ahí está Javi Salgado. Salgado, doblas. Ahí, falta personal. A quinta de Estefan Lasme, bueno, que bueno. Deixará o partido. A ver a quién le indican. Ah, no, no, no. A Kendall. A Kendall. Sí, sí, a bueno. Kendall. Bueno, menos mal, ¿eh? Pues Lasme se veía más fuera que dentro. Dialogan Javi Salgado y Panco. Pide explicaciones Lasme. La línea de personal está doblas. Primero lanzamiento, doblas, no. No, levantado a usar, claro. Mi amigo David nos quiso un pequeño favor, si quiere. Pues que paga completo. Maciana de preocupación de Sito Alonso. Segundo lanzamiento libre para David, doblas, no. Rebote a Lasme. Doble, doble para Lasme. Da favorito punto, 10 rebotes. Si metemos esta, o pabellón, ven a Lais, se verá. Ahí está Andrés. Andrés para Bulfoni. Bulfoni para Andrés. Venga, Corbacho. Minutos. Aparece, Corbacho, ay, aparece. Ay, Dios, qué mal. ¿Quién era? Yo creo que era para Bulfoni. Era para Bulfoni, sí. Pero hubo una buena defensa de Jimmy Beiro. Sí. Pero si no montes caro, es un solto balón. Verde inoportuna. 16ª de Obradoiro en este partido. Salgado. Salgado para Vidal. Vidal para Jimmy Beiro. Me veo triple de Beiro. Balón que no entra. Rebotea Lasme. Bien, Lasme, tocó Lasme. Sacó y ahí a doblas. Ahí está Andrés. Andrés. Venga, vamos, Corbacho. Andrés vamos. Para Corbacho. Lanzamiento. Tocó uno Vidal. Tocó uno Vidal. Están pidiendo falta de Sergi Vidal. Pues si no falta, por lo menos. Falta. Si le tocó un balón. Sí, sí, yo creo que punteó seguro. ¿Eh? Pues entonces lleva balón de Obradoiro. Sí, 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 sí. Hoy hay falta. Hombre, a nos collenos en línea, ¿eh? A mí me dio una sensación, bueno, la impresión claramente de que tocaba ese balón, Sergi Vidal. Pues vaya dos indicaciones de este último cuarto, ¿eh? Primero a falta de Andrés, ahora esta, Panco, Panco que penetra, Panco, ese balón que no entra, acaba tocando ese balón Corbacho. Balón para Sergi Vidal, Vidal comprometido para doblas, mete a Mambulponi, doblas, saca para Salgado. Tiene un poco de calma, Jimmy Beiron, aguanta su lado, base del Aguaro. Balón de Salgado. Ahí está Salgado para Sergi Vidal, emparejado con Kendall. Hay falta de Bulfoni. Sí, agarró a Panco. Reconoce qué mago, ¿eh? Bulfoni. Bulfoni reconoce, pero qué mago estaba haciendo una defensa extraordinaria, llegando todos los balones, que con Lasme con 4 faltas, que se puede atacar Panco, sacarle una faltiña, que no fue. No hay falta hoy, tú pasas una falta a Panco. A Lasme, ¿no? Sí, además, además Panco tiene recursos de fuera, dentro, ¿no? Y está aguantando increíble, ¿no? Ahí va con segundo anti-Panco. Lanza y anota Panco. Vuelve, pone la diferencia en 5. 5 minutos de partido. Venga, sudas, sudas para sacar. Corbacho. Corbacho para Andrés. El rostigo bravo para Nosar. Ahí está Andrés. Kendall. Kendall en Bulfoni. Bulfoni para Andrés. 13 segundos de posesión. Móvese Corbacho. Muy bien, Corbacho. Balón para Corbacho. Perseguido por Vidal. Continúa con Kendall. Kendall dobla para Lasme. Falta de doblas y esa bola no entra. Esto es lo que decía al principio Sito Alonso, ¿no? A sorte, ¿no? Que le siguen haciendo lo mismo. Pero entre ese balón y al final puede ser decisivo. Ojalá no haga falta, pero mira, os dos pasos seguidos, a puerta atrás de Andrés. Es que, ay, Dios mío. Son detalles que condicionan un partido. Ahí está Estefan Lasme. Anota primero Lasme. Dafa, 9 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia. Probablemente el mejor partido de Lasme. Yo pienso que sí, para mí por lo menos. Segundo lanzamiento libre para Estefan Lasme.
Salazme, dentro, Obradoiro a 3. Otra defensa boa. Nos tiros libres de Salazme, 8 de 8. Balón para Sergi Vidal. Hay que deixarlo todo en esta defensa. En las que quedan. Javi Salgado, balón para Jimmy Beiro. Bloquea Doblas, Beiro que emparellado con Andrés. Bien hablado, bien, 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 bien hablado la defensa. Ahí está Jimmy Beiro, Beiro que saca para Salgado. Es para Lasme, adiciona Salgado, saca Salgado, balón para Jimmy Beiro. O rebote para Lasme. O lanzamiento de Beiro. Ahí está Obradoiro con Corbacho. Corbacho para Andrés. Que bien está defendiendo Obradoiro. Ahí está Corbacho, lanzamiento de tres. Corbacho rebotea. Tocó Kendall. Lástima. O último fue Diego Kendall. Alberto, que ti sí que puedes meter, pero no precipitadamente, por favor. Hay que tirar con sentidillo. Acabó partido en Valladolid, ya saben. Perdió Valladolid por 15 puntos de diferencia. Y acaba también un partido en Bilbao, Gescraft 73, Alacante 60. Balón para Panco. Uy, que queda un solo lanzamiento de Panco, canasta. Este va a tener que matar siempre. Ay, qué error, quedó un solo completamente liberado Andy Panco. A diferencia de ponerte empatado partido a ponerte a 6 otra vez, ¿no? Y ahí está Andy Panco, pues bueno, enderezando poco a poco estadísticas. Ya están los 14 puntos. Sobaixo de 14 puntos una vez esta temporada. Eso que está jugando, yo no diría ni medianamente regular, ¿eh? Pero... ahí está. Sí, pero de que no anote, trabaja mucho por equipo. Quedan 3.56, no multis a dosar. 68-74. Está Obradoiro en la órbita. Quinta victoria posible. Jugando contra probablemente el equipo más en forma de la liga. 6 victorias en los 7 últimos partidos. O partido que perdeu foi contra o Barça nos últimos minutos, que plantou cara hasta o final. E empezou 2-8 este equipo. Sí, señor. Foi pechacancelas durante moito tempo. Duvidouse mesmo da continuidade do seu técnico e agora clasificado para a Copa. Sí, pero a diferencia de os nosos, este ten un equipo compensado. Nos, miña modesta opinión, é que non está compensado o noso equipo. Vamos a pasear a detención de Bocho Fernández. Importante sería para Obradoiro comenzar esta segunda vuelta un triunfo. Eu también soy adestrador. Xa teño un arma menos no xogo que teñemos demais equipos, que teñen todos un pivo dominador, ¿no? Titular, non? E nos, de momento, pues, non o temos. Kendall para Andrés. Esto que continúa. Menos de 4 minutos. Pero bueno, vamos a confiar en lo que temos. Ahí está Andrés. Andrés bloquea Kendall, continúa Andrés. Balón para Corbacho, Corbacho ahí defendido por Sergi Vidal. Quedan 10 segundos, penetra Andrés. Andrés dobla, mete para Lasme. Ahora hay que levantarla. Pede Lasme, pede Doblas. No levantó porque le hizo falta Doblas. Por eso no me pudo levantar. Estamos en tiros, ¿no? No, no, fue Pede Doblas, 14 segundos de posesión. Pede Doblas, sí. Entra Papa Macarios para defenderlo en lugar de Beiro, que sigue sin anotar a su atrista. Balón para Lasme. Lasme, Bulfoni, hay falta de Vidal. De Vidal, y que fue falta, clara, sacar, pues, sí. Falta. Ahí está Bulfoni, penetra Bulfoni. ¡Vale! ¡Canasta de Bulfoni, vale! ¡Ay, adicional! ¡Canastra de Tuki Bulfoni! Es que muchas veces a falta, efectivamente, fue sin querer, pero es falta porque le tocó. Bueno, pues sin querer está fenomenal, querer, aceptamos las disculpas. Con moitas sin querer, sí. Y además, la quinta de Papa Macarios, que no ven entró, esa tiene que marchar. Sí, señor, retírase Papo Macarios, vuelve Jimmy Beiron, está pidiendo también autorización Andrew Bates. Doblas. Sí, es a quinta de Doblas. Es a quinta de Doblas, sí. Sí, o cambio de Papo Macarios fue o cambio defensa-ataque, o más puro estilo balón-man, y o que se va por faltas de Doblas. Bueno, un peso que se saca de arriba a Obradoiro, un camellortito de peso, que pasa que ahora entra vez que... Y busco adicional de Bulfoni. O lanzamiento, pero no entra Bulfoni. Reboteó Andrew Betts. 4 arriba, Lagunaro. Javi Salgado. Salgado, balón para Betts. Betts para Salgado. Salgado, pide de nuevo Betts una continuación. Vidal, quedó un seso. Lanzamiento de Vidal, no entra, balón longo. Va a caer esa falta. A Corbacho. A Corbacho. Este es un sin vivir, ¿Está te gustando el arbitraje, Don Hecho? No, vale, sí, claro, no me está gustando.
E mira que equivocanse para os dous lados, pero as decisiones así máis duvidosas foron, penso que, contra nosa, non? Lanza Betts, convirte o primeiro. Sexto punto Andrew Betts. 5 arriba Lagunaro. 3-10 para o final. Esta faciana de desesperación de Moncho, o que tampouco lle gusta arbitraxe, penso eu. Pero nada, lanzamento de Andrew Betts. Anota Andrew Betts, vai haber cambio. Entra Papá Macarios. Troco defensa-ataque. No lugar de Beiro. Andrés Rodríguez. Últimos 3 minutos. Andrés para Bulfoni. O lanzamento de 3 de Bulfoni. Demasiado longo, rebote Lasme. Outro máis para Stefan Lasme. Un tanto aí Andrés. 2.50. Andrés. Andrés, que se medio parado. Ahí está Andrés. Deixa para Corbacho. Lanzamento de Corbacho. No entra, rebotea Fanco. Rebotea Fanco. Balón para Javi Salgado. De Moncho desesperado con los árbitros. Es normal, ¿eh? Muy entendido. Sergi Vidal. Vidal, falta Corbacho. Hay falta personal de Corbacho. No, será segunda. No podemos desesperar. Quedan 2.5, son 6 puntos abaixo. Hay tiros para Vidal. O esforzo defensivo págase, porque levan 10 minutos, 12 minutos facendo un esforzo extraordinario, ¿no? Cando estábamos, me parece, 15 ou 17 abaixo, ¿no? Pero sí, chegaron a estar 17 abaixo. 17 abaixo, pero claro. A lo mellor, non sei, que tamén ahora eu pensaba si Eviere podía ser unha solución para que está máis fresco, pero tamén o que fixo en todo o partido tampouco me dá moita confianza, non sei. Moita boa sensación, non, pero non sei. Aí está Palacio, balón de Palacio para Kendall. Kendall, falta Andrew. Falta Andrew Betts. Ven, Andrés, ven. Este Betts é igual que doblas. Cando fallas faltas aí, sí, sí, sí. Son faltas, eh? Non hai moita dúbida. É a cuarta de Andrew Betts. Lembren que está eliminado por faltas doblas. Outro 5 deste equipo. Primeiro para Kendall. Anotamos Kendall. Obradoiro a 7. Doblas son dos xogadores que máis faltas persoas fais na Liga ACB. Sí, xunto con Lasme. Máis de 3.5 por partido. Anota tamén Ligo Kendall. Este balón, si defendemos este balón, si non meten, e temos moitas posibilidades de igualar o partido. Sí. Pero vamos a esta defensa. É o cuarto que máis faltas fai en toda a liga, doblas, e o quinto Lasme. Papá Macarios. Papá Macarios, saca para Panco. Panco, lanzamento de Panco. Ai, 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 cando aparece Panco. Duas claro. Triples consecutivas de Andrew Panco. Tamén a xente xa non é o mismo a intensidade que co este esforzo acabas reventado, porque acabas reventado. Pois pues fíxate, ton hecho, 17 puntos Andy Panco, duas triples prácticamente consecutivas. Falamos no descanso, que iba a aparecer, sí. Ten que aparecer, que vou. Los vos aparece. Fíxate, vai acabar cos números de sempre. 19.5 por partido de media esta temporada. Se eleva a 17. Bueno, pues quedan 2.05. A cousa está complicada. Volve a estar complicada a 9. E a ver, Obradoiro, que ten xa que empezar a acelerar as posesións. A buscar se pode que outro, algún que outro triplín de Corbache, do Tuki. Entra Evi. Vai entrar Evi. A ver. Eviere vai entrar. Entra Eviere. Parece. Pois a ver, porque ahora xa non hai perdón, que se entra fresco e ten que non axudar, ten que resolver. Para eso está, para resolver. Pero, porque ahora o traballo que fixeron toda esta xente defendendo, por lo menos, xa por compañerismo, tens que salir aí e reventar. Bueno, é o momento da verdade. Balón para Obradoiro, está 9 abaixo, hai que converter, se pode ser cunha posición o máis curta posible e a seguir traballando moi duro atrás. Obradoiro con Andrés, con Evi, con, sí, señor, con Andrés, con Evi, con Corbacho, con Kendall e con Lasme. Lagungaro con Javi Salgado, con Sergi Vidal, con Pampa Macarios, con Panco e Bels. E Andrés tamén, leva facendo un esforzo desde o terceiro cuarto. Espectacular, ¿no? Ahí está Andrés, balón de Andrés, busca Corbacho. Corbacho con Vidal, entra Corbacho. Corbacho para Lasme, Lasme, canasta. Muy bien Lasme, pero también muy bien Corbacho. Que le pedimos que este rapaz de calidad, si quiere, para hacer esta entradilla y doblar el balón o tirar él, ¿no? Balón para Papá Macarios. Ay, qué sorte, tío, ahí. Pero al final sí, pisó. Que pisar, pisó. Lo vimos desde aquí, que estaba pisando, caramba.
No sé cómo tardan tanto. Pisó Papá Makarios. Un 42 pro final. Ven, estamos ahí. Estou eu por pedir un tempo morto que veñen os xogadores do Obradoiro e que xe a charla Torecho. Xa teñen un gran adestrador. Aquí nos animar. Andrés para Lasme. Lasme con Bets que ten 4 faltas. Falta de Panco. Vai ser a cuarta de Panco. Cargadísimo de faltas Lagunaro. Queda minuto 31. Obradoiro está a 7. Que ven nos viría agora mesmo. Dos tiros libres y una voz defensa. Sí. Minuto 31. Primero de Lasme. Anota Lasme. Xa 23. Espectacular o partido de Lasme. Increíble. Fantástico. E traballando fronte a Doblas, fronte a Panco. Xogando de 5, cando é un 4. Anota tamén Estefan Lasme. Gran partido de Lasme. Papa Makarios. Papa Makarios para Vidal. Vidal. Papa Makarios. Vidal. Salgado. Cuidado con las faltas absurdas. Mira. Cómo están cambiando. Queda ese corbacho. Hay falta de Evi. Pero Evi, vamos a ver. Evi, Dios. Si es un poco más grande que a ti, o defendes tres cuartos con la mano por diante, pero sin agarrarle, caramba. Un poco listo. Pues sea quinta de Evi. Un poco draw. No resolvió nada, ¿eh? Mamá, niño, tres. Cinco arriba, Lagunaro. La línea de personal, Andy Panco. Mal cliente. Falta por ver Caleo, quinto salador de Bluesers Mombus. Va a ser Derek Washington. Oye, por cierto, vais a quedar Peyron sin anotar un triple en este partido. Pues quedaré un minuto y 20 Peyron. Segundos. Ah, sí, que sería la pues primera vez desde que llegó a España. Yo resistimos un récord. Dos temporadas. Primero lanzamiento libre para Panco. Anota Andy Panco. 82% esta temporada en la línea de personal. Dialoga Sito Alonso con Raulinho Neto. Segundo lanzamiento libre para Panco. Anota también. Este no falla, ya está en la sí. Suba media. Sí, sí, mira, vale, ahí están los 19 puntos de vale Panco. Sale Raulinho. Sí. 36 deles en el segundo tiempo. Pues la diferencia. Venga, Guasito Miquenda, un paso adelante, pero enorme, ¿eh? Porque si no, esto se nos va. Balón para Andrés. Minuto 15. Bloquea Kendall. Andrés pide de nuevo Kendall. Ahí va Andrés. Andrés saca para Washington. El lanzamiento de 3 de Washington. No. Con rebote de Kendall tampoco. El balón para Obradoiro. Pero vaya canasta falla y Kendall. No sé si se vería un pequeño desplazamiento a Kendall en los altos. De Betts, puede ser, ¿eh? Está. Vamos a ver. No, di claro. No. Se acaba ahí de. Claro es que Washington tiene que tirar con más confianza, como si fuera un tiro decisivo de un partido, no tirar por tirar, tiene que tirar a meter, convencido. Move de fondo Andrés. Andrés, balón para Washington. Washington que penetra, Washington, Matesia, la que no llega, rebote Vidal. Este rebote nos mata. Vidal, balón para Panco. Panco, va a ser la jugada, Panco. Deixa para Sergi Vidal, quedan 50 segundos. Va a escotar la posesión Lagunaro. Buscará una falta, ahí está Kendall. Falta Livon Kendall. Está protestando Washington pidiendo falta en la otra acción, la otra canastra. Pero si no se pitan o que sea, se antes que vais a defender pues, a fume de carozo, no estar detrás del árbitro, si pitan o no pitan. Está mirando, cabeceando Washington. Va a entrar Hopkins, séntanse Kendall, quedan 47 segundos. A 6 de distancia, Bluesers Mombus Obradoiro. Ya estamos en parámetros de Miragre. Ahí está Sergi Vidal. Anota primero Vidal. Gran partido también de Sergi Vidal. 21 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias. Por arriba los 30 de valoración. Igual a un jugador de Sornova. Segundo lanzamiento libre para Sergi Vidal. Anota Sergi Vidal. Vidal llegó más de 36 minutos y medio. Andrés, o lanzamiento de 3 de Andrés. Balón a Ferro, rebatea Washington. Partido de Washington, canasta Washington. Sergi Vidal. Quedan 36 segundos. O balón de Vidal. Lasme satúa. Toca Lasme, chega Betts. Barre una vez. Papá Makarios, o 2 contra 1. Invierte Papá Makarios. Balón para Panco.
Panco, ahí está Panco con Corbacho, mete a Man Andrés, saca para Sergi Vidal. 5 segundos de posesión Lagunaro. Ahora ni se le ocurra hacer falta a Bradoiro. Papá Macarios, Rausinho, lanzamiento de 3, canasta. Anota Rausinho Neto. Se metió un striptease que... Toda temporada casi, ¿no? Andrés, bonito, deixa para Corbacho, lanzamiento de Corbacho, quédase curto, rebotea Lasme, Lasme, canasta Lasme. 24 puntos, 14 rebotes Estefan Lasme. Y esto va a acabar aquí. Vais a la séptima victoria en 8 jornadas para Lagunaro. Y hoy se demostró por qué, pues probablemente o conjunto más en forma de la Liga ACB. Tuki. Victoria y adiante, Gustavo. Tuki, llegasteis a estar 17 abajo y después os pusisteis a 3 puntos. Faltó el momento final de la remontada. Sí, fue una lástima. Porque... estábamos ahí lejos, después nos pusimos cerquita, pero nos faltó ese plus extra que bueno, que cuando regalas al final, al principio, es complicado. No sé si el arbitraje barrió un poco para Lagunaro. Ah, mira, no hay que mirar en eso, porque el gran problema está en nosotros y hay que solucionarlo. Ahora, 6 derrotas consecutivas, el equipo entra en una dinámica preocupante. Mira, ya nosotros somos profesionales y nos tenemos que dejar de pensar esas cosas. Lo que hay que hacer es venir, seguir trabajando dentro de la cancha, poniendo todo lo que uno tiene y tratar de sacar esto adelante. Gracias, suerte Tuki. Ahí estaban las verbas de Tuki, do capitán, que este siempre fala, siempre da cala. Íbamos a hablar con Javi Salgado. Javi, llegasteis a ganar de 17 puntos, se os pusieron a 3, pero aguantasteis en el momento crítico. Sí, ellos nos han hecho una defensa, nos han cambiado una defensa de cambios en todos los bloqueos. Un poco una zona de ajustes un poco rara y han estado más acertados, han apretado un poco más, sabíamos que podía pasar, pero bueno, al final hemos mantenido la calma y un par de situaciones que hemos metido nos ha vuelto a dar un poco más de tranquilidad y bueno, sabíamos que no iba a ser tan fácil ganar aquí y al final pues así ha sido, ¿no? ¿Y la confianza que tiene este equipo? Sí, eso es lo que venimos de estar muy abajo durante la primera vuelta, hemos con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con esa pizca de suerte a veces que es necesaria. Hemos remontado muchas posiciones y ahora estamos en un momento en el que bueno, pues el equipo juega, tiene confianza, sabe lo que tiene que hacer y bueno, estamos contentos, ¿no?, con cómo nos va. Muy amable, Javi. Gracias. Bueno, esperbas de Javi Salgado, Lembren, Perdeu, Obradoiro, 80-88. Despedimos lembrándoles a todos ustedes que a 20 semanas, 12 media, estaremos en Málaga con compromiso de nuevo de Obradoiro diante de Unicaja. A ver si da cola, encontra un poquillo más de sorte y también encontra también un poquillo más de comprensión arbitral. Nada más, por la nuestra parte, señores. Un saludo, buenos días a todos. Pues...